Nuevamente. Muchas gracias por estar en esta segunda jornada de nuestra Conferencia Internacional de Planificación Eficaz para Enfrentar la Crisis Climática. Como lo anunciamos el día de ayer, hoy nos vamos a concentrar en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, iniciativa de la Unión Europea, y es desde ahí donde además financiamos una parte de este evento en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, por supuesto, de la Asociación Chilena de Municipalidades. En este panel vamos a hablar sobre acción climática en Chile y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Ayer nos acompañó Susan Agüero, que es oficial de cooperación de la Delegación de la Unión Europea. Tuvo un contratiempo que le impidió llegar a este momento, así que el equipo de la Unión Europea va a intentar sumarse durante la jornada y vamos a estar atentos a eso. En este panel nos acompaña nuevamente, igual que ayer, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Peñalolén, la señora Carolina Leitao Álvarez Salamanca. Don Alfredo Caro, que viene de la Municipalidad de Ancud. Nos trajo la lluvia, decían, que llegó la gente de Ancud y nos trajo la lluvia acá. Y don Raúl Vergara, que está en representación del Ministerio del Medio Ambiente. Raúl, muchas gracias. Ayer tuvimos a la ministra, nos acompañó su equipo y hoy día te tenemos a ti, con quien hemos realizado mucho trabajo junto a la Asociación Chilena de Municipalidades. Así que muchas gracias por estar acá. Yo me voy a acercar enseguida acá al panel, pero le dejo planteada la pregunta a la presidenta. ¿Cuáles son los principales retos en los territorios locales cuando hablamos de la crisis climática y trabajamos en alianzas, como en este caso el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía? Presidenta. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todas y a todos. Saludarles y, por supuesto, como les comenté ayer, la idea es poder profundizar un poquito más en este panel algunas cosas que esbocé en el saludo de ayer que hicimos una inauguración con la ministra. Porque creo que lo más importante es cómo desde el ámbito local podemos contribuir a enfrentar esta crisis climática con herramientas eficaces y por supuesto también que tengan real incidencia no solo en nuestros territorios, sino que también en la suma de cada una de las cosas que hacemos en lo local tengan incidencia en lo regional y por supuesto en lo nacional. ¿Y cuál es, para enfrentar eso, cómo hacerlo, cuáles son los principales desafíos que tenemos? Yo creo que lo primero es relevar el sentido de urgencia que tiene esta tarea. Yo creo que falta, entre tantas cosas, y yo lo entiendo porque, bueno, el hecho de ser alcaldesa también me pasa que para las personas, cuando te dicen cuáles son las primeras prioridades y tú haces una encuesta, la gente te va a decir seguridad, salud, educación. La crisis climática no está, si uno hace una encuesta, en los primeros niveles de preocupación. Pero si uno se da cuenta cuáles son los impactos que la crisis climática tiene en nuestros territorios y tú empiezas ya a decirle a las personas, y a usted no le preocupa que vienen los incendios, los excesos de calor, que viene, o sea, todas estas cosas que, bueno, lo vivimos en las lluvias de este invierno. Cuando tú ya empiezas como a ir al detalle, te das cuenta que a la gente sí le preocupa, pero quizás no lo vincula directamente con la crisis climática, sino que cree que son eventos de la naturaleza, que, bueno, nuestro país es bastante resiliente, por lo tanto, tiene esa lógica de, bueno, nos tocó. Y la verdad es que no es así. O sea, tenemos un sentido de urgencia en el cual el primer desafío es instalar el sentido de urgencia. Y eso tiene que ver también con lo que pasó con la pandemia. En la pandemia creímos que había como detenido el cambio climático, los efectos del cambio climático. Como que dejamos de hablar del cambio climático porque la pandemia superó todas nuestras tareas. Dejamos de hablar de todo en realidad. Pero la crisis climática no se detuvo, siguió avanzando. Y por lo tanto, entonces, incorporar el sentido de urgencia es el primer desafío que desde lo local creo que nosotros sí lo podemos hacer. Porque tenemos y podemos instalar en las comunidades, tenemos esta vocería permanente con las comunidades y por lo tanto instalar el sentido de urgencia es el primer desafío. Segundo, yo creo que es súper importante, lo hablábamos también con la ministra, ahí quizás comentarle algunas infidencias, pero que son importantes para el mundo municipal respecto de cuánto
Cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto de residuos orgánicos, que es un ejemplo, es necesitamos, cuando uno dice que algo es prioridad para las gestiones, necesitamos que esto haya un financiamiento para desarrollar iniciativas, para desarrollar programas, para desarrollar proyectos. Cuando decimos, oye, en las comunas, la seguridad y todo, bueno, ¿qué es lo que te pide la gente? ¿Cuánto invierte usted en seguridad? Si usted dice que es prioridad, ¿cuánto le pone? ¿Ah? Y empiezan a mirar lo que pasa, cuántos vehículos tiene, cuántas cámaras, cuánto X. Dice, bueno, ¿cuánto invierte usted en seguridad? Bueno, ¿cuánto invertimos? ¿Cuánto presupuesto tenemos los municipios para dedicar a este tema? Muy poco, porque está lleno de tareas y por lo tanto, por eso pongo el ejemplo de la ley de residuos orgánicos, porque fue una pelea con el ministerio, una buena pelea, positiva, en el sentido de decir, ya, démosle con la ley, pero pongámosle plata, porque si no, y ahí, bueno, más bien esto no es contra el Ministerio del Ambiente, sino que es la pelea con Hacienda, finalmente, de cómo prioriza y cuánto se va a destinar, cuántos recursos vamos a obtener, porque se propone aumentar la recaudación a través de derechos de aseo, mejorar el cobro, pero eso no alcanza ni a la décima parte de lo que necesitamos hacer. Entonces, segundo, presupuesto. Primero, sentido de urgencia. Segundo, presupuesto. Tercero, una institucionalidad que respalde esto. A nivel local todavía no tenemos suficiente institucionalidad. En muchos municipios, todos sabemos por las razones, esto no es una crítica, más bien es un desafío, respecto de cuánto los municipios pueden, por ejemplo, tener una... ¿Cuántos municipios en Chile tienen hoy día dirección de medio ambiente? Va a depender de nuevo de su capacidad económica, de su capacidad técnica, de los profesionales que puede contratar. O sea, de nuevo volvemos también que la inequidad territorial replica en una debilidad institucional. Esa debilidad institucional en todo sentido que nos afecta a los municipios se replica en el tema también medioambiental. Entonces, tenemos que fortalecer la institucionalidad porque en la medida que hay una institucionalidad, las cosas operan, funcionan, tienen metas, objetivos, etcétera. Y por lo tanto, ahí también tenemos un tremendo desafío. Y por supuesto también un desafío fundamental son las atribuciones que tenemos. O sea, los municipios nos dan hartas tareas, muchas veces con pocos recursos, pero a veces también nos pasa que no tenemos atribuciones necesarias para poder implementar políticas y programas a nivel comunal que sean incidentes. O sea, a veces nos quedamos con las limitaciones que tenemos y que obviamente que tenemos que avanzar en el ámbito institucional. Por supuesto que también esto está limitado por la capacidad, junto con la institucionalidad, es como parte de lo mismo, en la limitación que tenemos en la toma de decisiones muchas veces. O sea, al no haber institucionalidad, tampoco tenemos la capacidad para poder necesariamente tomar las decisiones que tenemos que tomar. Si nosotros pensamos en los ámbitos de contaminación, ahí empezamos a, como dice, empezamos a guatear, ¿eh? Porque uno dice, oye, tenemos un tremendo problema y solo depende probablemente del liderazgo del alcalde o alcaldesa que hace gestiones y articula una red. Pero así como poder decisorio propio y de participar en la toma de decisiones, la verdad es que tenemos poco. Y, por ejemplo, tenemos que estar, esto es como la presión, estamos siempre bajo presión. Oye, viene la ley tanto, oye, no, pues presionemos porque si no nos va a pasar tal cosa. Pero no estamos en el circuito de la toma de decisiones, los municipios, y eso yo creo que es una complejidad y, por lo tanto, un desafío. Yo creo que también cómo articulamos el trabajo multisectorial, también es un desafío en esta línea, la coordinación multisectorial a multinivel, una coordinación multinivel y un trabajo intersectorial que también es importante. Por supuesto que también uno de los desafíos importantes, el tema de implementar y mejorar la capacidad técnica de los municipios para poder enfrentar esta tarea, por eso ayer comenté y hablé del rol que juega en esto la Asociación Chilena de Municipalidades para ir generando capacidades en los municipios, entregando instrumentos, herramientas para generar capacidades. Y también yo creo que lo más importante y lo más desafiante en este tema es que no seamos, o sea, al revés, verlo en positivo es que nuestras acciones y lo que hagamos sean acciones efectivas más que efectistas,
Porque en el ámbito medioambiental también uno puede decir, mira, aquí todos somos Capitán Planeta, tenemos súper voluntad y somos los campeones del medio ambiente, pero si las acciones no son efectivas, la verdad es que no sacamos nada con declararnos, digamos, defensores del medio ambiente. Y eso tiene que ver también con las acciones tanto internas como externas. ¿Cuántos de nuestros, yo recuerdo, y no por poner el caso, obviamente el caso de Peñalolén para mí es el que más conozco y por lo tanto puedo contar la experiencia propia, pero también quizás recoger alguna de otros que hemos ido aprendiendo? Nosotros hemos ido recorriendo municipios también, aprendiendo, tenemos una red de alcaldes por la sustentabilidad donde fuimos a recorrer cada uno de los municipios para conocer su experiencia, y yo creo que en eso, por ejemplo, nosotros pusimos el año pasado como meta PMG municipal el ahorro hídrico. Porque claro, si no hacemos acciones efectivas, queda en el discurso, queda es muy discursivo, pero tenemos que poner a todo. Entonces dijimos, oye, le estamos pidiendo a los vecinos que ahorren agua, pero ¿y nosotros? ¿Cómo estamos ahorrando energía? ¿Cómo estamos ahorrando agua en nuestra municipalidad? Oye, cuando quedan las plazas corriendo los regadores, y cuando la gente dice, oye, como usted habla, ay, tiene el regador ahí regando la calle, regando la vereda, en vez de regar el área verde. Entonces, tenemos que ponernos también metas que tienen que ver con eso. Y lo otro, para no. ¿Hasta estoy bien, no? Sí. Y lo otro que también es muy importante, y aquí, cómo saber medirse y tener. Este es un desafío que yo creo que para los municipios es fundamental. Nos proponemos metas, bueno, tenemos que medirnos en esas metas. ¿Cómo vamos avanzando en lo que nos proponemos? Y aquí digo porque tenemos realidades muy distintas, pero ninguno de nosotros está exento de hacer algo. Por lo tanto, ese algo tenemos que medir qué es lo que nos proponemos. Yo entiendo que no todos los municipios pueden tener el mismo plan de acción, pero aunque sea un pequeño plan de acción, ese pequeño plan de acción, el alcalde, la alcaldesa, el consejo municipal, tenemos la obligación de exigir rendición de cuentas respecto de ese plan, por muy pequeñito que sea. Y por último, yo creo que lo más importante también, o sea, dentro de las cosas más importantes, es que ¿cómo respondemos, y es un gran desafío también, cómo respondemos a las nuevas normativas y compromisos locales y nacionales? Chile se propuso una meta. Nosotros los municipios tenemos que tener nuestro propio plan de acción. Bueno, ¿cómo enfrentar esas metas y esos objetivos? Es un desafío fundamental, porque si no sacamos nada y volvemos, digamos, al efectismo más que a la efectividad. Y creo que ahí está el gran desafío que tenemos que tener como desde el ámbito local para enfrentar esta tarea con decisión, con liderazgo, pero también con mucha efectividad para que esto rinda frutos, digamos, y tenga impacto finalmente, más que rendir frutos, que tenga un real impacto en nuestras comunidades y obviamente en nuestra, como lo digo siempre, en nuestra región y también en nuestro país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Raúl. La presidenta de la asociación mencionó y nombró varias veces los conceptos de trabajo multinivel, multisectorial. El Pacto Global de Alcaldes busca abrir espacios precisamente multiniveles y sensibilizar actores y proporcionar diálogo. ¿Cómo el diálogo multinivel y multisector puede tener un impacto en las políticas nacionales y municipales en materia climática ambiental? Tú conoces el pacto, ya has estado metido en esto, conoces mucho el trabajo en los municipios, venimos desarrollando un trabajo en conjunto con la asociación hace bastante rato que hemos producido trabajos concretos, además resultados, como decía la alcaldesa, más que efectistas, muy efectivos, y ahí hemos desarrollado instrumentos que puedan ser útiles. Tenemos estas mesas de trabajo, o sea, ahí ya estamos hablando del trabajo multinivel y multisector. Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Bueno, primero, felicitar a la alcaldesa también por su gestión como presidenta de la asociación, ¿cierto?, en estos 30 años de aniversario de la creación de la asociación. La coordinación, esta coordinación multinivel, este diálogo multinivel y multisector es un desafío permanente para los funcionarios públicos, digamos. En general, nos cuesta coordinarnos, nos cuesta abrir espacios, de trabajar juntos. Muchas veces estos compartimentos de estanco reflejan un poco cómo somos muchas veces como sociedad, y a veces eso cuesta, digamos, eso es parte de la ecuación, digamos, cuando nos planteamos frente al trabajo, frente a nuestro trabajo como funcionarios públicos, ¿cierto?
Y créanme que ocurre a todo nivel, digamos, en los ministerios, ¿cierto? Los servicios públicos, ¿cierto? Y claramente también ocurre en los mismos municipios. Muy bien decía la alcaldesa que los temas ambientales hoy día, si los comparamos con otros problemas de la sociedad, digamos, no están en la misma altura. Pero créanme que se han ido posicionando cada vez más, digamos, con mayor importancia. Hay una encuesta, no sé si Benut ayer en su exposición habló, digamos, pero hicieron una encuesta a nivel nacional y en sí mismo el tema medioambiental es importante para la sociedad. El 90% de la población, ¿cierto?, encuestada decía que los problemas, el cambio climático específicamente, era un problema que le importa mucho a la sociedad. Y eso es radicalmente diametral, digamos, a hace años atrás, digamos. Nosotros, en el departamento donde yo trabajo, el Departamento de Gestión Ambiental Local, dentro de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente, cuando empezamos a trabajar con el sistema de certificación ambiental municipal, probablemente ustedes lo conocen, muchos de ustedes, municipios, son parte del sistema. El año 2009, cuando llegábamos a los municipios a hacer gestión ambiental, a ver cómo, a convencerlos a que fueran parte de esto, era un tema completamente distinto, no era tan cercano. Y créanme que eso ha ido cambiando. Hoy día, ustedes muy bien saben, digamos, que nuestro sistema de certificación no entrega subsidio, digamos, no es una fuente de financiamiento. Sin embargo, aporta como modelo, ¿cierto?, para hacer gestión ambiental, que hoy día eso creemos que ha sido una meta lograda, digamos, muchos de los municipios hacen gestión ambiental, ¿cierto?, y muchos lo venían haciendo desde antes también. Hemos vivido también y conocido de primera fuente las debilidades municipales respecto de cómo hacer gestión ambiental. Conocemos aquel funcionario que es encargado de fomento productivo, cultura y medio ambiente también en tal o cual municipio por ahí. Eso también ha ido cambiando, no con la velocidad que quisiéramos, ¿cierto? Y muy bien lo decía la alcaldesa, ahí se requieren cambios estructurales, cambios de atribuciones, ¿cierto? Es necesario también abordarlo. Pero el mundo ambiental, ¿cierto?, las personas relacionadas con los temas de medio ambiente sigue siendo un mundo acotado, pequeño. Hoy día entraba acá en la mañana, me encontré con varias personas conocidas, entonces nos vamos encontrando, nos vamos viendo las mismas caras, somos somos muchos de los mismos. Y créanme, cuando eso ocurre, la coordinación multinivel los espacios de comunicación a veces fluyen más. Por lo tanto, ahí hay una puerta, digamos, que hay que tenerla abierta siempre, ¿cierto?, para poder hacer trabajo conjunto, hacer trabajo de forma sinérgica. Con Alfredo nos conocemos de hace hartos años, cuando él partió haciendo gestión ambiental en Curaco de Vélez, en Chiloé, ¿cierto?, y claramente la realidad en la isla ha cambiado, ¿cierto?, pero hay muchos problemas que se mantienen y son desafíos permanentes. Es muy importante establecer comunicación, establecer diálogo. Ayer la ministra en su panel hablaba en la tarde de cómo aunar agendas, cómo establecer agendas comunes, ¿cierto?, cómo cuando se alinean las agendas, ¿cierto?, los desafíos globales, ¿cierto?, y cómo pasamos de los desafíos globales a una agenda local. Y eso requiere coordinación, requiere establecer compromiso. Y eso es un desafío y cuesta, pero creemos que con los años de trabajo en este tema, digamos que no hay que claudicar. Pero sin embargo, a partir de los diálogos, ¿cierto?, de los espacios de comunicación que se pueden generar en temas multisectoriales y multinivel, ¿cierto?, es necesario también que no quede en eso, sino que también establecer compromisos. Y establecer compromisos, digamos, ojalá lo más formales posible, digamos, para que esto se mantenga en el tiempo también. Y eso es muy importante, digamos, porque de esa forma es como sinergia, digamos, y como hacemos política pública, ¿cierto? Necesariamente tenemos que hacer sinergia para que la política pública tenga un efecto positivo, sobre todo en los temas ambientales.
Conocemos de ejemplos interesantes respecto del trabajo colaborativo, ¿cierto? Y de esta coordinación multinivel. Y lo hemos hecho con la asociación. Cuando se promulgó la ley marco de cambio climático, ¿cierto? Todos esperábamos que viniera con presupuesto asignado, ¿cierto? Cuando se establecen responsabilidades muchas veces para los municipios, y que eso es una debilidad que la conocemos, ¿cierto? Muchas veces salen leyes, ¿cierto? Y llegan a los municipios, y todos llegan a golpear a los municipios, ¿cierto? Los problemas de drogas, de seguridad, de infancia, de salud, ¿cierto? Muchas veces no vienen con presupuesto, la gran mayoría de las veces. Y cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo y tenemos que coordinarnos. Y ahí hubo un buen ejemplo. Estuvimos trabajando un buen tiempo con la asociación, con PNUD, con Subdere, con el Ministerio de Medio Ambiente y algunos otros socios por ahí. Y pudimos sacar al menos un producto, ¿cierto? Que fue la guía metodológica para hacer estos planes de acción climática comunal, que fue lanzada hace unos meses atrás, donde la alcaldesa nos acompañó junto a la ministra a hacer este lanzamiento. Así también hay otros ejemplos, son mucho más locales, pero también son ejemplos muy valorables de gestión multinivel y de coordinación multinivel. Hay un programa que se está ejecutando ahora en la Patagonia de Chile que se llama Comunidades Portal, y que están trabajando en temas de biodiversidad. Y ahí están trabajando, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con AF, está trabajando bienes nacionales, y están trabajando con los municipios. Y hay equipos técnicos que están apoyando a los municipios para hacer gestión en biodiversidad. Cómo acercar las áreas protegidas, ¿cierto?, a la propia comunidad. Muchas veces no hay sentido de pertenencia. Muchas veces hay comunidades al lado de un área protegida, ¿cierto?, y no se sienten parte del área protegida, porque es un área protegida, ¿cierto?, que vienen turistas y se protegen ahí, especies, ¿cierto?, pero no se sienten parte de ello. Por lo tanto, no lo ven como muchas veces no lo sienten parte de su patrimonio, y muchas veces con esas dificultades cuesta preservarlo. Se está haciendo un trabajo bien interesante, y los equipos técnicos ahí están abriendo líneas de financiamiento de Subdere, de los gobiernos regionales, ¿cierto? Y este modelo de trabajo, créanme que está permeando, digamos, instrumentos de planificación regional, como la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de los Lagos, ¿cierto? Hay un compromiso también de establecer, de fomentar este modelo de trabajo como de esa forma. Entonces, creemos que hay posibilidades, que es posible, digamos. No deberíamos estar saliendo a buscar esas posibilidades de sinergia, ¿cierto? Deberían estar dadas, que el mismo sistema nos estableciera, ¿cierto?, las formas de trabajar, ¿cierto?, que no nos obligara a salir a golpear puertas. Pero lamentablemente la forma de hacer política pública, ¿cierto?, es así, ¿cierto?, y tenemos que salir muchas veces a competir con el municipio de al lado, ¿cierto?, a buscar recursos para tal o cual cosa. Para conseguir financiamiento con el gobierno regional. Creemos que los gobiernos regionales son actores muy importantes en eso. Hay gobiernos regionales que están muy comprometidos con el tema ambiental. En la región de Antofagasta ahora, me parece que el gobierno regional está comprometiendo financiamiento para hacer sus planes de acción comunal de cambio climático. Algunos avances también hay en la región de Atacama, en la región de Los Ríos también algo hay. Entonces, es importante, digamos, los municipios tienen un peso sobre su hombro, digamos, una mochila muy pesada, digamos, y que es muy importante poder conseguir apoyo, digamos, para poder sobrellevar este trabajo, esta carga, estos desafíos, que son crecientes. Las comunidades hoy día no se plantean ante la autoridad como era antes, digamos. Las comunidades, digamos, exigen derechos con nuevas formas, ¿cierto? Y quieren tener espacios de participación también. Entonces, la gobernanza también tiene que ir cambiando su forma. Establecer espacios de participación, ¿cierto?, colaborativos, ¿cierto?, un ambiente de respeto, ¿cierto?, de construcción, de co-construcción. Creemos que hay muchos desafíos. Los municipios son ejemplo de aquello, digamos. Hay leyes de medio ambiente que han salido desde la gestión municipal. Esa ley de las bolsas plásticas salió de esfuerzos que hicieron municipios de algunos municipios de la región de la Araucanía, ¿cierto?, y de la región de Aysén y Magallanes, donde ellos con ordenanzas locales, ¿cierto?, prohibieron el uso de bolsas plásticas, digamos, porque estaban alterando su entorno. Y eso después se transformó en una ley. Entonces, ¿es importante la sinergia? Por supuesto que es importante. Esos municipios se unieron, ¿cierto?, y salió eso. Si los municipios están fortalecidos, están unidos, digamos, la asociación ahí es líder en eso,
probablemente podamos empujar una propuesta de ley, digamos, de actualización de la ley marco, o sea, de la ley orgánica constitucional de municipalidades, que mejore los temas de atribuciones a los municipios. Dentro de las funciones de los municipios no está el cuidado del medio ambiente, está promover la cultura, ¿cierto? El desarrollo social, económico, cultural, ¿cierto? Pero no está el tema medio ambiente. Y si no está eso, digamos, esa una pequeña frase, digamos, en el primer artículo, limita también líneas de financiamiento por parte también de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces, claramente hay debilidades que tenemos que abordarlas en conjunto. Nosotros, con nuestro instrumento, que es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, también hoy día ya lleva más de 12 años desde su implementación, ¿cierto? Estamos también recogiendo, digamos, las señales de los territorios, ¿cierto? Estamos proponiendo, digamos, una actualización, un nuevo modelo de trabajo, ¿cierto? Y que va a convocar a otros actores. Queremos convocar en el sistema, en algún momento, digamos, el sistema, cuando los municipios logren su certificación, ¿cierto? Tener la participación del gobierno regional, para que el gobierno regional conozca el plan de inversión que tienen los municipios en temas ambientales. Queremos hacer más participativa a la SUBDERE también para líneas de financiamiento. Y también al PNUD. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, ¿no? Tenemos que empezar a mirarlos cada vez con mucha más importancia. Tenemos como culturalmente, digamos, como que hacemos las cosas muy cercano a los plazos, digamos, ya nos estamos acercando al 2030 y les aseguro, digamos, que del 2027 adelante nos vamos a empezar a acordar, digamos, con mayor fuerza, digamos, del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Queremos transformar el sistema de certificación ambiental como un observatorio de la gestión ambiental también. Entonces, y es importante, digamos, convocar a otros actores, y que están disponibles, créanme que están disponibles. PNUD, ¿cierto?, estado trabajando con nosotros, la Sociedad Chilena de Municipalidades, los gobiernos regionales también. Así que creemos que es un esfuerzo importante, un desafío no menor, ¿cierto?, pero con mucha voluntad, y sabemos que ustedes la tienen, es muy posible de lograr. Muchas gracias, Raúl. Lo hablábamos ayer, estos temas, bueno, a todos nos apasionan, nos convocan, y nos encantaría poder generar otro tipo de programas que en la Asociación Chilena de Municipalidades lo vamos a estudiar, cómo lo podemos aplicar, porque son temas que tenemos que desarrollar en profundidad. Y aquí en los paneles uno muchas veces desarrolla parte de los titulares y el tiempo no apura mucho. Estamos a 7 minutos de que comience el próximo panel, entonces vamos a tratar de ajustarnos, y ahí a don Alfredo Caro Alvarado, que es director de Medio Ambiente de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Ancud, le va a tocar la misión de ser súper breve, porque nos queda una pregunta más para la presidenta. Don Alfredo, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que la comuna enfrentó al incorporar la agenda climática en sus acciones? Alfredo ha sido la persona que ha llevado a nombre del municipio la elaboración del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático en esta etapa, que está financiada por la Unión Europea y liderada por la Asociación Chilena de Municipalidades. Bueno, saludar a todos primero que todo, agradecer la instancia, agradecer primero que todo a Teresita y a Rodrigo por apoyarnos en este proceso y por considerarnos igual dentro de los municipios que fueron favorecidos. También obviamente agradecer al equipo del Comité Ambiental Municipal que estuvo liderando dentro del municipio el proceso, y sobre todo a la oficina técnica, Valentina, que está por ahí, que realmente es la cara visible de la coordinación interna de la municipalidad. Muchas veces como directores nos toca estar en el escenario, pero hay un equipo de trabajo atrás y ahí está Valentina, quien sacó adelante todo este proceso. Y también al alcalde, que obviamente le da importancia a este tipo de iniciativas, porque los equipos técnicos muchas veces proponen, pero muchas veces los alcaldes no quieren este tipo de instrumentos porque son mayor trabajo o ya te dan una mayor responsabilidad con la comunidad. Por lo tanto, igual agradecer ahí que el alcalde siempre ha estado dispuesto a apoyar las iniciativas que desde la DIMAO al menos hemos realizado. Medio difícil entregar un diagnóstico de desafíos y oportunidades después de estos dos exponentes anteriores, que yo creo que en gran medida abarcaron casi todo lo que pasa en los municipios. Yo creo que una de las cosas más importantes, y que es algo que pasaba también cuando tomamos el SCAM hace 10 años, es generar un diagnóstico. Nosotros no podemos trabajar sin un diagnóstico en los municipios, y muchas veces sabemos cómo funcionan los municipios o sabemos las problemáticas, pero si los diagnósticos no son participativos con la comunidad, muchas veces se invalidan. Por lo tanto, creo que una de las oportunidades para nosotros acá fue, o de los desafíos, fue generar un diagnóstico participativo
en marco de la elaboración de este plan que hoy día está terminando. También tenemos que nos obliga a realizar un trabajo intersectorial, lo mencionaron los dos exponentes, o sea, es algo súper difícil, ya sea con los servicios externos al municipio, como también con los mismos departamentos internos. Todos los que somos municipales acá sabemos lo complejo que muchas veces trabajar con colegas de otras direcciones porque no ven esta problemática como algo transversal. Y esto, en cierta medida, nos obliga a trabajar y a demostrar que el cambio climático o la acción climática es algo que está, digamos, en todos los departamentos. También genera un precedente, que igual es algo súper importante. Generamos un precedente con este diagnóstico que nos sirve para poder identificar las problemáticas, pero a la vez ya tenemos que empezar a medir con indicadores cómo vamos mejorando estas problemáticas. Y con este precedente, obviamente, lo que no se mide no se puede mejorar y la comunidad ya sabe que tenemos que ir mejorando cada una de estas acciones. Por lo tanto, ya ahí nos pone un desafío importante igual, que es que la comunidad va a ser la contraparte de preguntarnos cómo hemos ido mejorando cada uno de los indicadores que vamos generando. Y obviamente también, que es algo que nos dimos cuenta y que es un desafío súper importante, ayer lo mencionaban, es cómo vamos a trabajar con los más afectados por temas de acción climática, cómo vamos a trabajar con las brechas de género, la justicia social. En el sector, al menos en la comuna donde estamos, hay mucho sector rural que obviamente se ve más afectado por el cambio climático. La mujer rural, la mujer indígena se ve mucho más afectada, la seguridad alimentaria que tiene la gente del sector rural igual se ve afectada por estos cambios climáticos, por lo tanto ahí hay un desafío súper importante de cómo vamos a tomarlo. Y en temas de oportunidades yo creo que generar una hoja de ruta es súper importante para todos, ya lo hacíamos con la estrategia ambiental comunal en su momento, que para nosotros era un paraguas de cómo íbamos a seguir trabajando, porque hoy en día tenemos muchas herramientas de planificación o instrumentos, está la estrategia energética, ahora la de cambio climático, la de residuos, y obviamente si le hablamos a la comunidad de cada uno de los instrumentos, los vamos confundiendo, por lo tanto para nosotros esta hoja de ruta es fundamental porque abarca, digamos, algo intersectorial. Y lo que estamos haciendo hoy día, compartir experiencias, replicar proyectos que hayan estado en otros lados, que los podamos aterrizar a la realidad local y también con financiamiento. Se abren puertas de financiamiento por estar en el Pacto Global de Alcaldes, por ser parte, digamos, de este proceso y para los municipios pequeños es súper importante. Nosotros, cuando trabajaba en Curaco de Vélez, una comuna de 4.000 habitantes de Chiloé, el subsidio del SCAM era algo maravilloso, o sea, 1.5 millones era el presupuesto de todo el año para esa oficina. Entonces, es algo que es súper importante y que cada municipio valora las distintas herramientas acorde a la realidad. Para algunos quizás no es tan importante, para otros tener una planificación de base es fundamental. ¿Ya? Y como dice una colega que trabaja en la DIMAO, que es periodista, hay que visibilizar lo que hacemos. O sea, hoy día estamos haciendo quizás muchas cosas en temas de acción climática, pero que no le ponemos ese apellido, por lo tanto la comunidad no lo asocia a eso. Por lo tanto, lo que no se muestra no existe. Y tenemos que mostrar las cosas enmarcadas en estos planes de acción climática, enmarcadas en la estrategia ambiental comunal, porque si no, quedan sueltas o quedan volando solas y que no son parte de una planificación local. Y es súper importante que la comunidad sepa que estamos trabajando en base a una planificación y también en base a diagnósticos participativos que ellos realizaron. Y para finalizar, más que todo, quiero igual dejar una reflexión de lo que vimos ayer. Pensé que íbamos a poder quizá interactuar un poquito más con los expositores y se hablaron un par de temas súper importantes. Yo creo que en marco de lo que se habló ayer, los instrumentos de planificación, todos sabemos que son fundamentales, pero creo que hoy en día no sé si están en la responsabilidad del municipio o el municipio tiene la capacidad para poder ejecutar todos los planes de acción. La alcaldesa lo decía, muchas veces no tenemos la capacidad de realizar la toma de decisión desde un municipio. Ayer nos decían solamente que más de 120 municipios ni siquiera tienen plan regulador comunal, o sea, algo fundamental. Creo que otros 100 lo deben tener con unos 20 o 30 años de atraso. ¿Y qué esperamos para el sector rural? ¿Qué esperamos para el borde costero? Hoy día, lamentablemente, creo que no todo pasa por el municipio. Creo que hay que evaluar quiénes son los tomadores de decisiones en algunos temas puntuales que involucran a toda la comunidad. Y la ministra ayer lo decía, Chiloé tiene un tremendo problema de residuos, no solo Chiloé. Yo creo que por lo menos el 50% del país. Nosotros lo pusimos en la mesa, lo visibilizamos, porque hoy día nosotros como comuna estamos llevando la basura a 1.200 kilómetros de distancia.
¿ya? Estamos gastando 1.500 millones de pesos del presupuesto municipal de una comuna de 40.000 habitantes. ¿Por qué? Porque un municipio de toda la provincia no quiso ejecutar un proyecto de relleno sanitario que tiene una RCA vigente de 10 años. ¿Ya? Hoy día las decisiones muchas veces las están tomando de manera política o social más que técnica. Y eso enmarca, digamos, el rumbo que puede tener cualquiera de los municipios. Nosotros somos el municipio hoy día que tuvo la problemática, la transformamos en una tremenda oportunidad, pero claro, cuando evaluamos puntualmente la gestión, vemos que es una catástrofe porque estamos gastando mucha plata y estamos generando muchos gases de efecto invernadero por el traslado de residuos. ¿Ya? Pero nosotros hoy día estamos valorizando el 20% de lo que se genera en la comuna de residuos, bajamos el 57% de lo que generábamos hace 5 años cuando ocurrió esto, y hemos entregado más de 3.000 composteras domiciliarias. En gestión de residuos estamos súper bien, pero lo que se ve es la parte, digamos, la punta del iceberg, que es el problema siempre. ¿Ya? ¿Qué es lo que mencionaba ayer la ministra? Teníamos a la alcaldesa de Santiago ayer, una comuna gigante, capital nacional, que estaban felices por haber entregado 900 composteras. Nosotros llevamos más de 3.000, vamos a llegar a 4.000 este año, que es una gestión tremenda, que está en marco de la ENRO, que son fondos que el municipio ha priorizado por sobre otros proyectos que son sociales, entendiendo la problemática. Pero creo que, lamentablemente, si una provincia completa depende de un municipio para solucionar un problema sanitario, que además es una función privativa del municipio, claramente hay una política pública que no está funcionando. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar y revisar. Lamentablemente, los gobiernos regionales hoy día solamente pueden interceder cuando son áreas metropolitanas. Y acá en Chile tenemos una, creo. Por lo tanto, el resto del país está, digamos, a la voluntad política y social de las comunidades, más que políticas técnicas o planificación territorial. Entonces, creo que es un punto importante que hay que abordar y lo quería plantear hoy día, porque igual ayer se mencionó, y creo que es el momento de que se vuelva a evaluar ese tipo de políticas. ¿Quiénes toman las decisiones, sobre todo en temas sanitarios, que son un impacto al medio ambiente, a la salud de las personas y obviamente a la salud pública? Muchas gracias, Alfredo, por tu aporte, por tus palabras y por compartir tu experiencia con nosotros también. Presidenta, necesitamos referirnos a la estrategia nacional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía que tiene la Asociación Chile Municipalidades, tiene la responsabilidad primero de diseñarla y luego de ejecutarla. Tenemos 2 años, nos queda el próximo año también para poder sacar adelante esto. ¿Se podría referir a eso, por favor? Sí, 2 minutos porque sé que estamos en el tiempo, pero es contarles, la verdad es que esta estrategia nacional para Chile del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía se elaboró en un proceso que duró casi un año y que liderado por la Asociación Chilena y participantes, digamos, y que participaron los integrantes del Comité Consultivo Nacional, y se elaboró y se puso énfasis en 2 ejes de trabajo. Uno es la visibilidad e incidencia, que en el fondo es difundir las experiencias de la municipalidad y promover el trabajo en terreno con las comunas que han ganado, han calificado en las medallas de adaptación y mitigación. También el desarrollo de productos de comunicación para la visibilidad de las mejores prácticas. También talleres en línea sobre las mejores prácticas también del GICOM en ciudades de Chile. La promoción y la realización de eventos, actividades nacionales de incidencia político-técnica para autoridades y municipios asociados y no asociados también. Y la reunión de alcaldes de GICOM, que también es lo que en el fondo buscamos, es generar esta alianza y promover GICOM enfatizando los beneficios y los impactos que esto tiene. Y el segundo tema es el apoyo técnico, que es brindar en el fondo este apoyo y seguimiento para la elaboración de los planes locales de acción climática local, que es tan importante, y el desarrollo de los planes de acción climática en varias regiones de Chile, donde se han hecho talleres de capacitación en 3 macroregiones, el desarrollo de 6 planes de acción local, que son los que se han estado apoyando. También impulsar a los gobiernos locales a participar en distintos programas gubernamentales y otras iniciativas de colaboración público-privada, el apoyo a la formulación de proyectos de acción climática e identificación de oportunidades de financiamiento, que es tan importante a propósito de lo que hablábamos, para las ciudades del GICOM. Y ya hemos finalizado la elaboración de 6 planes de acción
que son los de Vallenar, San Antonio, el Quisco, que está su alcalde acá también, así que saludarlos, Valdivia, Ancud y Punta Arena. En este encuentro vamos a hacer entrega simbólica de estos planes a los representantes de las comunas que pudieron asistir hoy. Y en los próximos tiempos también vamos a finalizar la elaboración de una guía de financiamiento municipal con acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. También se han levantado algunas piezas audiovisuales de difusión que ustedes han podido ver también o que van a estar en nuestras redes y, por supuesto, nosotros como Asociación Chilena Municipalidades ha sido un desafío, digamos, elaborar esta estrategia con estándares que además exige la Unión Europea y, obviamente, hacernos cargo después de la ejecución. Así que yo agradezco de todas maneras la participación también de este Comité Consultivo Nacional y los integrantes que nos acompañaron en esta etapa y que ha sido lo más importante en este proceso. Eso tenía que comentarle. Buenísimo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Raúl. Vamos a dar muchas gracias por su palabra y por tu participación y por compartir su experiencia con nosotros. Un aplauso espontáneo, por favor, a los panelistas. Señorita Carol Owen, por favor, venga al escenario para que continuemos con el próximo panel. Este panel va a ser moderado por Carol Owen Atala, que es coordinadora de la Unidad de Funciones Estratégicas de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Peñalolén. Carol, gracias por acompañarnos, bienvenida. Con Carol nos conocemos hace harto tiempo cuando la Asociación Chilena Municipalidad asume el compromiso de ser parte de la Coordinación Nacional del Pacto. Y es una de las primeras comunas que contó con su plan comunal también en el marco del Pacto Global con financiamiento de la Unión Europea. Por favor, la alcaldesa de Vitacura, señora Camila Merino Catalán. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Alcaldesa. Adelante, donde guste. ¿Cómo está? Y también invitamos al señor José Jofre Bustos, alcalde del Quisco. Alcalde, gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia con nosotros. Doña Carol, todo suyo. Terrible hoy lo que me acaba de pasar. Nos falta Paloma y Bacache, que viene en representación del alcalde de Vallenar. Paloma, mil disculpas por haberte... Te olvidé, está muy apurado. Paloma, gracias. Paloma, de la Dirección de Medio Ambiente de Vallenar, ha sido la persona, igual que Alfredo, igual que Carol, igual que Felipe, que está acá también, que han sido nuestros puntos focales y las personas que designaron sus respectivas autoridades políticas para sacar adelante el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Así que, Paloma, bienvenida. Sé que tu viaje fue bastante largo, así que muchas gracias por poder acompañarnos. Ahora sí. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. No quería dejar pasar. Qué bonito escucharles a los paneles de ayer, tanto hoy, cómo los discursos van coincidiendo en puntos muy importantes. Como que el cambio climático, esta crisis, no es un problema de medio ambiente, sino que más bien es un desafío de desarrollo que debe abordarse transversalmente y creo que lo he escuchado en casi todos los paneles, así que es muy agradable ver cómo vamos creando una postura, unos principios conjuntos sobre cómo abordar esta crisis que requiere tanta inmediatez. Dentro de eso, contarles que hace algún tiempo en Chile se empezaron a elaborar lo que son los planes locales de cambio climático. Hubo una primera ola que se empezó en 2018, donde estuvo Vitacura, algunos otros municipios como Peñalolén, Renca, Providencia, etc. Y luego surgió la ley Marco, que nos invita a que todos los municipios cuenten con planes, y comenzó un segundo periodo de trabajo, donde justamente nos encontramos con la comuna del Quisco y Vallenar como dentro de las comunas destacadas en esto. Y por lo mismo, quería pedirles que, muy brevemente, de cómo ha sido la historia para ustedes de la elaboración del plan. La idea es que nos puedan transmitir una experiencia, hechos que quieran destacar, y al mismo tiempo, cuál ha sido la importancia de contar con alianzas, por ejemplo, con GICON, con Pacto Global de Alcaldes, para estos procesos. Entonces, alcaldesa, ¿sí quiere partir?
Bueno, muy, muy grata de esta invitación de poder participar y contarle lo que estamos haciendo en Vitacura. Para nosotros, la sustentabilidad es uno de nuestros ejes prioritarios y donde queremos ser un referente y queremos trabajar no solo a nivel municipal, sino a través de bien lo dice, ahí como se pierde un poco. Este es un tema que atañe a todos y hemos visto, no solamente a nivel nacional, sino cuando he tenido otras reuniones con otros alcaldes, gracias a la red de alcaldes, esto fue una reunión que tuvimos en Argentina. Al final enfrentamos los mismos desafíos y tenemos las mismas herramientas. Es increíble la coincidencia en cuáles diferentes desafíos. Bueno, nosotros empezamos, como tú dices, el 2018. Ahora está funcionando, ¿eh? Esperamos que funcione. El 2018, y este es un trabajo de mejora continua. Pero es muy fundamental tener un plan, porque un plan te permite recuperar todas las, primero, enseñanzas que hay, el conocimiento que hay a nivel municipal, las diferentes iniciativas que se abordan en diferentes áreas, no solamente en el área de medio ambiente. Uno se da cuenta de que todos contribuyen a la sustentabilidad y tú lo vas paquetizando y esto te permite tener un discurso común a nivel municipal y ese discurso común también permearlo a nuestros vecinos. Y cuando tú conversas con otros municipios, también tienes un relato fácil para poder intercambiar buenas prácticas, que eso yo creo que ayuda mucho para ir mejorando entre todo y no estar inventando la rueda. ¿Qué es lo perfectible y lo que hemos venido haciendo y ahora estamos trabajando en un nuevo plan? Que muchas veces uno tiende a tener muchas iniciativas. Y hay iniciativas que mueven la aguja y otras iniciativas que no tanto. Y hay iniciativas que a lo mejor te desfocalizan. Entonces, ¿cómo uno concreta y se aboca en temas que sí son relevantes y que sí pueden hacer un cambio tanto en la adaptabilidad al cambio climático o en la mitigación del cambio climático? Y ahí hemos ido abordándolo. Nosotros en Vitacura tenemos tres ejes principales donde queremos poner todo nuestro esfuerzo. El primero es todo el que es el manejo de las áreas verdes. Las áreas verdes son claves para la mitigación del cambio climático y estamos haciendo un cambio en todas nuestras áreas verdes, en áreas verdes de bajo consumo hídrico y también que fomenten la biodiversidad. Estamos capacitando a nuestros vecinos y ahí estamos trabajando muy de la mano con otros municipios. En el mismo, entonces deberían ser las mismas especies. Aquí hemos aprendido mucho de Providencia, que también ha ido avanzando en esto y hemos visto que varios otros municipios lo están implementando. Lo segundo, el tema de reciclaje, que nosotros vemos que es clave. Y como a mí me tocó llegar al municipio ya hace más de 2 años, nos dimos cuenta de que había un programa de reciclaje que era bien recibido por los vecinos, pero cuando uno miraba los números, al final no era efectivo. Se reciclaba muy poco, porque se creía que reciclaba, pero al final solamente un 17% era efectivamente reciclado de todo lo que se pensaba que se reciclaba. Entonces hicimos un cambio con una separación en origen y esto significó que aumentáramos por 3 hasta por 4 la tasa de reciclaje, pero yo creo que lo más relevante también significó un cambio en nuestros vecinos, en el compromiso de ellos para hacer un medio ambiente más saludable y hacer como ellos podían contribuir, porque ellos tenían que hacer la pega en la separación de origen. Bueno, y el tercer eje, que también hemos avanzado mucho en todo lo que es la movilidad sustentable, con más ciclovía, eso también ayuda a la salud, ahí estamos contribuyendo en tener una red, y esta red también tiene que estar conectada con los otros municipios. Entonces te das cuenta en todos los aspectos, no lo podemos hacer solo, tenemos que hacerlo con nuestros vecinos y también con los otros municipios, y esta mirada regional es clave para tener éxito. Entonces aquí todos estos trabajos que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, aquí la alcaldesa Peñalolera, presidenta,
ha hecho un trabajo increíble en medio ambiente. Contarles que nosotros tenemos una red de alcaldes por la sustentabilidad donde participan varios municipios que han avanzado en lo medioambiental con iniciativas concretas. Aquí compartimos las buenas prácticas y Peñalolén es clave ahí en esta red y la verdad que ha sido muy beneficiosa para poder seguir avanzando. Bueno, sin más, después podemos ir abordando si tienes más dudas. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Y sin duda ha destacado los últimos años como una lideresa en la acción climática. De hecho, me gustaría destacar el trabajo que ha tenido en fortalecer la cooperación, tanto nacional como internacional, siendo inclusive sede del Santiago Summit, sí, que hubo hace un tiempo, que es una red de colaboración entre Colorado y Chile. Sí. Y justamente uno de los temas principales que se abordaron fue la crisis climática. Así que muchas gracias por su trabajo. Gracias. Alcalde, si nos pudiera contar usted, por favor. Bueno, primero que todo, muy buen día. José Jofre Busto, alcalde de la hermosa comuna El Quisco. Yo me encuentro acá hoy con la concejala Marcia Iturra, que ella es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y ella es medioambientalista desde que la conocemos. Me encuentro con Felipe Escobar, que muchos de ustedes, sus pares acá, porque yo respeto mucho a los profesionales, los técnicos, los que trabajan, los que les gusta, que lo lleven en la sangre. Felipe, jefe de Medio Ambiente de la Municipalidad del Quisco. Y Carlos González, un asesor y quien siempre anda conmigo. Nosotros es enriquecedor lo que nos acaba de tocar vivir. Lo digo así porque me toca presidir la Asociación de la Provincia de San Antonio. Y cuando estábamos en eso, reunimos a todas las direcciones de medio ambiente de la provincia y que trabajaran juntas. Me siento orgulloso de entregarle a cada dirección o a cada jefatura que trabajen con autonomía. Y por eso el resultado que tenemos el día de hoy en el Quisco. Porque primero hay que ponerle en valor nuestros funcionarios, la comunidad y que trabajen juntos. Creo que bien cuando lo tocan uno puede tener grandes ejes dentro de su comuna. Nosotros lo estamos haciendo en el tema de educación. Es uno de los primeros pilares que tenemos, son tres puntuales, porque fuimos a los colegios, trabajamos con la comunidad, trabajamos con los funcionarios. Bien lo decía anterior la alcaldesa, si no están trabajando juntos no sirve de nada. Lo decían de ANCUD. Trabajamos también, que para nosotros es vital, y pasó hace un par de tiempo acá, a nivel nacional, que el Quisco salía en el número 8 de las comunas que más reciclan en per cápita en el país. Y nosotros no somos una gran comuna. Dependemos del 80% del Fondo Común Municipal. Entonces, ¿cómo entregábamos recursos para que esto fuera real? Cuando hablaban eso, me lo comentaba ayer Felipe, que decían que la alcaldesa, bien lo dijo el profesional que vino de ANCUD, que ellos llevaban 3.000 composteras. Nosotros, la región de Valparaíso, somos la comuna que más entrega composteras en la región y que las usan. Porque una cosa es entregarla y no hacerle seguimiento. Y ese es el valor que tenemos que ponerle todo acá. Acá se está haciendo un trabajo porque acá no es quien sea mejor, no es que él lidera solamente y deja al otro, es cómo trabaja con los demás municipios. Yo agradezco bien eso que dice la alcaldesa, porque si trabajamos juntos vamos a ver el cambio real. Y eso yo creo que hay que dar un valor, porque nuestra comuna venía desde el año 2014 con este tema de las composteras y hoy sentir lo que somos, nosotros en diámetro somos la comuna más chica de la región de Valparaíso. Pero imagínense hoy día sentir orgulloso que estamos en esa línea. Creo que esa es una de las grandes partes que uno puede decir. Agradezco mucho esto de que nosotros hayamos podido ser parte del Pacto Global de Alcaldes. Y segundo, sacarlo con la relevancia que la Unión Europea le pone a la fuerza de venir a invertir con nosotros junto a la Asociación Chilena de Municipalidades. Porque en la asociación hay que ponerse a disposición, no ser un número más. Y yo creo que hoy tiene el resultado. Me siento orgulloso como quisqueño de lo que estamos haciendo y más que eso de poder participar de este foro. Muchas gracias, alcalde. Me gustaría reconocer el trabajo y el compromiso que han tenido ustedes en esta segunda fase. De hecho, ha destacado el fortalecimiento político al integrar al Consejo Municipal en este proceso, que sin duda va a ayudar al cumplimiento de estas iniciativas que están plasmando en el plan. Así que muchas gracias por su trabajo. Y vamos a continuar con Paloma. Si nos puedes contar brevemente un poco la experiencia de Vallenar, por favor.
Sí, buenos días. Bueno, nosotros, Seba Mayenar, nos encontramos entre Copiapó y La Serena. Somos una ciudad de la provincia del Huasco. Para nosotros fue, bueno, agradecer en primer lugar la oportunidad que tenemos para poder elaborar este plan. El asesoramiento técnico fue sumamente importante para nosotros porque el plan es inmenso y requiere vinculación, que de repente los municipios no la tenemos. En nuestro caso particular, por ejemplo, todo queda en Copiapó. O sea, si nosotros, como bien decían anteriormente el panel, si nosotros tenemos que ir a golpear una puerta, lo tenemos que ir a hacer a Copiapó. Entonces, es complejo. En nuestro caso particular, el plan fue sumamente difícil poder realizarlo porque, como decía el colega Dancut, es un trabajo transversal. El medio ambiente se debe ver de forma transversal. Y eso cuesta un poco que los equipos municipales también lo vean, ¿ya? Pero ahí Teresita logró unificar, poder hacer un trabajo colaborativo, es decir, poder juntarnos, porque eso cuesta. Para cada dirección o para cada unidad, su trabajo es importante. Y esto, al igual que un PLADEC o un plan regulador, requería unificar criterios, requería que todos se pusieran la camiseta por el mismo plan. Hacer una evaluación, un diagnóstico. Recién se habló respecto al sistema de certificación ambiental. Para nosotros fue fundamental. Venimos trabajando el 2018. Es un sistema de gestión, es una estructura. Es una estructura de trabajo que nos sirvió para tener un diagnóstico a priori, por ejemplo, con lo que es la huella de carbono, los gases de efecto invernadero, que fueron el puntapié inicial para poder elaborar este plan. Sin esa información no podíamos avanzar, o a lo mejor nos hubiese costado un poco más. También es importante aquí la vinculación con la comunidad. Este plan son ideas. Tuvimos un buzón, ¿cierto? Talleres y buzón donde la comunidad entregó las ideas, qué faltaba. Esa vinculación fue sumamente importante y aquí es donde juega un rol importante la municipalidad porque todas esas experiencias, observaciones que da la comunidad, también tiene que tener un cuerpo técnico, un asesoramiento técnico. De repente son ideas muy es que escapan, ¿cierto?, de lo que se puede hacer, o sea, poder llevarlas a tierra por parte de la municipalidad que le corresponda. Entonces, ahí es donde juega un rol sumamente importante el asesoramiento técnico y los grupos, cómo están confeccionados aquellos equipos técnicos, de que puedan dar esa seguridad de que ese proyecto se lleve a cabo. Dentro del mismo plan hay metas de adaptación, ¿cierto? Donde juega un rol importante la vinculación con los mismos otros organismos públicos, de OH, escasez hídrica, ¿cierto? El mismo ministerio, la Seremía, donde juegan roles importantes aquellas leyes que se están plasmando. Entonces, este plan no solo queda en el papel, sino que lo que busca en realidad es más que el cumplimiento, de verdad que se complemente con lo que estamos, con lo que estamos pasando, pero también aterrizarlo muy bien a nuestra comuna, a lo que realmente nos está afectando, nos está pasando, que básicamente es a nivel nacional, pero algunas cosas son más atenuantes en cada comuna. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la parte central. Tenemos un valle hermoso hacia Alto del Carmen, pero también tenemos mar en Huasco. Entonces estamos como súper al medio y esto en realidad nos va a ayudar a poder generalizar, ¿cierto?, las medidas que nosotros podamos tomar a largo, a corto, a mediano y a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Paloma, en especial por los esfuerzos de integrar a la comunidad en este proceso mediante diferentes mecanismos de consulta que han hecho y poder en el fondo relevar la voz y voto de ellos en este plan. Muy importante también porque estos planes tienen que lograr integrar a todos los actores locales. Entonces, debe recoger las necesidades, oportunidades territoriales de cada comuna.
Y ahora lo que vamos a hacer es, como cada municipio representa una realidad muy diversa, como lo es nuestro país, vamos a hacer preguntas diferentes a cada uno para que nos pueda contar sobre hechos puntuales de lo que ha sido para ustedes este proceso. Voy a partir con Vitacura. La comuna de Vitacura cuenta con un plan de cambio climático hace varios años, por lo cual ya ha podido dimensionar lo que implica su implementación. Dentro de este contexto, ¿cuáles son las principales oportunidades y barreras que han surgido al querer implementar el plan? ¿Y cómo se logra priorizar por tanto tiempo la gestión climática? Allí, ahora sí, voy a partir por la última pregunta, que yo creo que es lo que moviliza todo. Hoy día hay una urgencia climática y nuestra municipalidad está muy comprometida con ello y también nuestros vecinos. Entonces, esto es una demanda de los vecinos. Ellos ven que es una obligación de cada uno poder aportar a que el planeta esté mejor y nos pide la municipalidad que tomemos acciones y seamos entes articuladores. Dicho esto, por eso surge esta idea de ser referentes en la sustentabilidad que viene de hace tiempo y se partió con este plan de cambio climático. Y yo creo que la primera dificultad, que tú lo comentaste, es de trabajar todo el municipio unido y que no es una tarea del área de medio ambiente o el área de sustentabilidad, en nuestro caso. Esta es una tarea de todos. ¿Y cómo podemos trabajar en equipo? Que eso cuesta siempre en todas las organizaciones municipales o privadas, siempre el trabajo en equipo es algo que cuesta. Pero una vez que uno ve el gran desafío que hay, permite avanzar. Creo que es también fundamental ponerle número a las cosas y eso a veces nos cuesta también de cómo dimensionar el impacto de las diferentes medidas y cómo ver que una medida que uno tenía se relacione con el plan y se relaciona con qué objetivo del plan. Pero esto es muy necesario, porque al final nuestro esfuerzo tiene que estar bien focalizado en lo que realmente importa. Hay que ponerle número y también impacto. Y aquí concuerdo con usted, si vamos a repartir compostera, tenemos que ver que realmente se ocupen. Y muchas veces en estas iniciativas nos quedamos en la primera derivada. Indicador, entregar compostera. Pero el indicador tiene que ser que se usen las composteras. ¿Cuánto estamos reciclando de verdad? Y eso yo creo también es un desafío, de que sea no solamente como de check, se hizo el seminario, se hizo el curso, sino un impacto en los niños que recibieron ese curso. Nosotros también estamos trabajando fuertemente en educación, creemos que los niños son el futuro, y eso es la verdad, y son los que también hacen los cambios a nivel de los hogares. Nosotros hemos visto de que cuando un niño está comprometido, hace que su papá también se comprometa y, por ejemplo, recicle. Y tenemos hogares que han logrado todo, que reciclan, tienen jardines de bajo consumo hídrico, más de biodiverso, tienen huerta, tienen paneles solares, como que empiezan a hacerlo todo, porque es tanto el compromiso que van buscando en todas las dimensiones poder contribuir al medio ambiente. También andan en bicicleta. Es increíble lo que uno ve de estos cambios culturales. Pero la verdad que se puede, es muy recomendable que tengan el plan, partan. A lo mejor el primero no va a ser el mejor, pero esto es un músculo que se va poniendo en forma, es como hacer ejercicio y permite la mejora continua. Yo creo que eso es lo más relevante de todo. Es que cuando uno escribe algo, después tiene una base para poder ir mejorando y haciendo cada vez algo más potente y algo con más impacto. Muchas gracias. Y qué importante que nuestros indicadores sean de impacto y no solo de proceso, así que recojo eso. Alcalde, ustedes han desarrollado su plan en la etapa 2022-2023.
¿Nos puede contar, según su experiencia, cómo se logra integrar al Consejo Municipal en este proceso y cuán relevante ha sido su incorporación para ustedes a nivel institucional? Por eso hoy me encuentro con la concejala presidenta de la comisión, donde con nuestros funcionarios trabajaron de la mano, juntos. Bien lo decía, con las nuevas metodologías que hicieron de esto, cómo se relacionaban primero por las vías de redes, la tecnología y después presencialmente. Pero tenía que ser de un consejo municipal que nosotros, cuando se lo presentamos, transversalmente lo apoyaron. Porque yo creo que ahí son las diferencias. Cuando, si lo ven políticamente, no te van a aprobar un alcalde porque le puede ir bien. Pero cuando tú le muestras que esto es de nuestra comuna, de nuestra provincia, de nuestro país, del mundo, porque esto es el cambio climático, esto es un tema que nos está afectando a todo y todas. Entonces, cuando se lo presentamos de esa manera, transversalmente lo apoyaron. Y es así que nosotros nos sentíamos orgullosos, porque me parece que en agosto, 16 algo así, se presentó, se aprobó unánimemente. Pasaron todo, entonces pasaron esa etapa en donde ni siquiera hubo una discusión, era como se comprometían ir a la comisión, participar con la comunidad. Yo creo que de eso se trata, demostrarle primero que nosotros tenemos diferencias siempre, las autoridades, con respecto al tema político. Pero cuando nos unimos todos detrás de un solo objetivo, como lo que fue en esto, en el cambio climático, y que era tan importante, tuvimos este resultado, y por eso cuando decían, oye, fuimos los primeros en aprobar el plan a nivel nacional, yo le decía, para mí no es tanto la importancia. La importancia la tuvo, aparte de lo que es que sea el primero, lo tuvo que nos sumamos todos, el Consejo en pleno con la comunidad, y por eso es importante mostrarle, entregarle todas las herramientas, lo que se está trabajando y los beneficios que vienen, porque nosotros lo vemos a nivel país, el desastre a nivel internacional, desastre que está pasando con el cambio climático, pero lo vemos solamente en la noticia y se nos pasa, pues, y seguimos. En cambio, hoy se vio una realidad, se vio una buena apoyo desde el Consejo Municipal para llevar a cabo esto. Siempre yo lo digo, hay que entregarle al Consejo Municipal sin miramiento de diferencia ni política si te siguen o no están con el alcalde o alcaldesa. Muchas gracias, alcalde. Interesante reflexión el trabajar de forma transversal no solo con los equipos técnicos, sino que también con el Consejo Municipal. Importante después para poder llevar a cabo estas iniciativas, porque justamente se compromete presupuesto que debe pasar por el Consejo. Entonces, qué mejor que sea un proyecto conjunto. Vamos a seguir con Paloma. En cuanto a lo que ha sido su trabajo y pensando en aconsejar a otros municipios que hoy se encuentran acá y que comienzan el proceso de elaboración de sus planes. Para ustedes, ¿cuáles han sido los primeros pasos en este proceso y cuán importante ha sido contar con el apoyo, por ejemplo, como de otras alianzas, como Pacto Global, la Asociación Chilena, etcétera? Bueno, ha sido súper importante, voy a partir de atrás hacia adelante, pero ha sido súper importante el apoyo, por lo que nombraba anteriormente, por el asesoramiento técnico. Este es un plan que tiempo y requiere ese asesoramiento que de repente los equipos, por muy motivados que seamos, de repente no podemos cumplir ese rol, ¿ya? Es transversal. Aquí, para poder elaborar este plan, como dije anteriormente, está, por ejemplo, SECPLA, está Medio Ambiente, Jurídico, están todas las unidades, DIDECO. Entonces, es sumamente importante poder involucrarlos a todos, pero tener un respaldo en cuanto a asesoramiento técnico. Por lo tanto, el apoyo respecto al GICOM, ¿cierto?, a la asociación, ha sido para nosotros sumamente valioso. No, probablemente lo hubiésemos podido hacer, pero no en este corto plazo como se hizo, como se elaboró, porque de verdad que es muy estructurado. Y probablemente a lo mejor nosotros no hubiésemos demorado años en hacerlo, ¿ya? Y se agradece, ese asesoramiento técnico es importante, tienen que tenerlo, porque los equipos, vuelvo a reiterar, pueden tener toda la disposición, pero a veces tenemos que hacer tantas cosas que esto requiere.
¿Qué puedo aconsejar con respecto al plan o a lo que nosotros vivimos? Es importante que las autoridades estén comprometidas con este tema, no lo vean como un cumplimiento porque la ley dice que van a ser multados, ¿cierto? Posteriormente, si es que no se hace dentro de un plazo el plan. Pero sin embargo, es importante tener ese espaldarazo, por decirlo de alguna forma, o ese respaldo, y luego tener un diagnóstico, o sea, contar con la información, tener una vinculación con la comunidad en general, porque son, como les dije anteriormente, es importante tener esta retroalimentación o esta participación de la comunidad en este plan. Este es un plan de acción de cambio climático comunal, ¿ya? No es como los planes que nosotros estamos, que tenemos en nuestro municipio, como el plan de eficiencia energética municipal, el plan de escasez hídrica, ya eficiencia hídrica municipal, sino que esto es más transversal, es comunal. Por lo tanto, es importante tener esa retroalimentación respecto a la comunidad, identificar las medidas y que aquellas medidas que nosotros tomemos a mediado o a largo plazo, vuelvo a reiterar, sean posibles de realizar, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Paloma. Se han ido respondiendo varias de las preguntas que vienen, pero qué importante el sentir este acompañamiento técnico para abordar la crisis climática, porque creo que aquí tal vez es un sentimiento que compartimos todos y todas. Hay bastante soledad en un proceso que es tan nuevo, en un proceso, no al cambio climático en sí, pero de tener estos instrumentos, de tener un nuevo modelo de desarrollo, de romper los paradigmas, de enfrentar finalmente el generar cambios en todas las áreas de la gestión. Entonces, qué importante en ese proceso contar con el acompañamiento de algún organismo que nos ayude a aunar los criterios, a mirar con unos ojos comunes, y que en fondo no estamos solos y solas en esto, y que en conjunto vamos a poder lograr los impactos que se requieren, porque como bien lo han mencionado los tres en sus respectivos momentos, esto no se logra de forma individual aislada, requiere de la cooperación. Entonces, redes que ayuden a compartir experiencias, a aprender de otras personas, de otros municipios, son fundamentales para no estar inventando la rueda, sino que replicar las buenas prácticas. Y dentro de eso, yo sé que estamos justos con el tiempo, así que quiero protegerlo, porque sé que tienen otros compromisos, pero me gustaría, de forma, la palabra abierta, para que puedan invitar a más municipios a sumarse a esta red o a distintas redes de cooperación y que puedan resaltar la importancia de trabajar esto en conjunto. No sé si hay alguien que quiera partir. Le quiero pedir y tomarme una licencia, si me lo permiten, de que venga don Felipe Escobar, porque él es el encargado que estuvo este plan, el profesional a cargo de medio ambiente en la comuna del Quisco, y creo que él lo podría plasmar mucho mejor con todos ustedes. Usted se va a tratar con sus pares. Hola, buenos días. Gracias, alcalde. Sí, la pregunta. ¿Cómo? Invitar a los municipios a sumarse en este trabajo, a sumarse a la alianza del Pacto Global de Alcalde, ¿y qué significado para ustedes? Ah, ya. Sí, la invitación a sumarse al Pacto Global creo que es una instancia súper importante porque va a dar los lineamientos. Hoy día, la experiencia que tuvimos nosotros con el pacto nos permitió no solamente elaborar este instrumento, sino que hoy día también nos va a permitir poner en palestra todo lo que nosotros hemos hecho y además hacer el seguimiento. Uno de los compromisos que nosotros asumimos al sumarnos al pacto fue darle seguimiento a este plan energético. Entonces, a través de una plataforma, no me acuerdo el nombre en este momento, tenemos que subir este instrumento y ver el avance que tenemos de aquí y ir evaluándolo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros saber realmente en qué estamos trabajando y no es un documento que va a quedar guardado. Entonces, creo que ese es uno de los principales instrumentos que hoy día vamos a empezar a trabajar y por eso también es importante que todos tomemos esta instancia, poder participar y fortalecer esta red. Porque, como bien decía la alcaldesa, la Paloma y el alcalde,
trabajar en conjunto no solamente en forma interna, también conocer las experiencias, conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y a nivel nacional con todos los municipios va a ser mucho más fácil poder trabajar esto. Muchas gracias. No sé si alguien quiere continuar. Bueno, quiero también coincidir que este tema no tiene colores políticos, y eso lo hemos visto. La verdad que es luchar contra el cambio climático, poder adaptarnos rápidamente, es un tema que nos une a todos, y lo hemos visto en nuestra red, donde acá trabajamos municipios de diferentes sectores políticos y podemos compartir las buenas prácticas y aprender siempre del otro. Unirse al Pacto Global del Alcalde, que es una red más amplia, también es beneficioso porque te das cuenta de que a nivel internacional ya tenemos los mismos desafíos. Es increíble la coincidencia. Y también enfrentamos los mismos problemas a la hora de implementar las propuestas que tenemos de solución. Entonces, esos detalles, esos matices, cómo hacer que realmente los diferentes proyectos resulten, te facilita mucho avanzar más rápido. Es muy relevante, dado que no tenemos tiempo, no tenemos tantos recursos, es que no inventemos la rueda y trabajemos todos juntos. Y además, trabajar juntos hace mucho más grato el camino. Así que los invito a unirse, creo que hace que también este sentido de urgencia llegue al consejo, llegue a la comuna, porque se dan cuenta que otros van un poco más adelante, entonces hay que ponerse en forma y hay que poder avanzar más rápido. Y además también te das cuenta que otros países, otras ciudades han enfrentado problemáticas mucho más terribles. Entonces no esperemos a que estemos muy mal, no esperemos a tener racionamiento de agua, no esperemos, en el caso, por ejemplo, de la zona central de aquí, de tener más incendios todavía. En el sur hemos tenido, pero aquí en Santiago no hemos tenido. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Tenemos poco tiempo y por eso es clave actuar unidos. Muchas gracias. Paloma, si lo puedes hacer lo más corto preciso, sí, por favor. Bueno, adherirse, vuelvo a reiterar, por el tema de asesoramiento, por la visibilidad que tienen, por el respaldo que entregan. Como bien dice la alcaldesa, no tenemos que inventar la rueda ni el hilo negro. Si está, por lo tanto, solo queda sumarse a lo que ya tenemos y, como bien lo dijo, al mejoramiento continuo de aquellos planes que están. Eso es importante tenerlo consciente e intrínseco en el mismo trabajo que se está haciendo con respecto a la elaboración y a los planes que ya están. Perfecto. Muchas gracias a todos y todas, a este increíble panel y a la audiencia por estar con tanta atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, alcaldesa. Alcalde, muchas gracias. Don Felipe, muchas gracias. Señorita Carol, muchas gracias por acompañarnos en este panel como moderadora. El café está servido en el foyer, así que aprovechemos de salir a tomar un café mientras tanto.
Don Rodrigo Barrera. ¿Estará por ahí don Rodrigo Barrera? Rodrigo. Gloria Moya. Roxana Silva. Orlando Menses. Verónica Morales. Doña Verónica. Claudia Fuentes me falta. Oye, este es un tremendo panel, Rodolfo, así que tiene un desafío de aquí entre las 11:08 y las 12:05, 10 más o menos, de manejar este tiempo. Entonces, muchas gracias por haber acudido a esta invitación. Es un panel súper numeroso, así que ojalá que nos podamos organizar bien. Va a moderar don Rodolfo Pérez, que es experto en planificación, tiene tremenda experiencia en el mundo municipal, trabajó como encargado de planificación en Isla de Pascua, así que así de grandiosa la experiencia y de famoso este señor además. Es responsable, Rodolfo ha sido el responsable además de la elaboración de la guía de financiamiento municipal asociada con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Hablamos, lo mencionó la alcaldesa, la presidenta de la asociación en la mañana, que la estrategia nacional, de la cual Rodolfo fue parte en su elaboración junto con el resto de los integrantes del Comité Consultivo Nacional, se basa en dos ejes: visibilidad e incidencia y apoyo técnico. Y en el eje de apoyo técnico, a don Rodolfo le corresponde algo que ustedes, yo sé que lo van a valorar mucho, que es la guía de financiamiento, de oportunidades de financiamiento para proyectos medioambientales. No me extiendo más en virtud del tiempo, don Rodolfo, el micrófono todo suyo. Muchas gracias al panel. Buenos días. Para mí es un placer y también una responsabilidad bastante grande poder moderar este panel con las personas que están aquí presentes, todos expertos en sus áreas. Voy a hacer solamente una introducción cortita en el tema que nos corresponde hoy día, que tiene que ver con esta colaboración público-privada de la cual todos hablamos siempre y de la cual tenemos siempre esperanzas, pero que siempre significa una serie de, yo no llamaría conflictos, pero sí llamaría diferencias en términos de tiempo, en términos de incluso de orientación, entre lo que es una orientación pública respecto a cómo mide el resultado de una inversión y cómo también la empresa privada puede medir este resultado en una línea paralela que es compleja, que tiene brechas y que tiene oportunidades respecto a ciertas cosas que no es tan fácil y por lo tanto, a fin de poder tener una adecuada misión en este momento de que cada uno de ellos pueda explayarse, yo voy a ir dando paso a cada uno de ustedes para que respondan eventualmente desde su mirada, tanto empresarial, tanto administrativa o organizativa, ¿cómo están mirando hoy día la colaboración pública-privada en tres ejes? ¿Ya? Un poquito eso fue anticipado. Los ejes tienen que ver con, en la experiencia que ustedes tienen, cómo han podido avanzar en esta colaboración en términos de obstáculos y cómo han vencido esos obstáculos o cuáles son las brechas sobre las cuales esta situación tiene que darse. Ese es el primer eje. El segundo tiene que ver con la territorialidad. Nosotros nos enfrentamos a un mundo comunal hoy día donde los territorios están uno al lado del otro y han funcionado siempre autónomos. Somos muy autónomos. La pregunta que se viene es cómo la dimensión territorial, cómo la dimensión de la ley que también habla de poder conectar y asociarse intercomunalmente, va a significar que avancemos no solamente en territorios únicos, sino que avancemos pensando en macrozonas o territorios comunes. Segundo. Y tercera, dentro de eso, lo que se viene para los próximos años, gobernaciones regionales que eventualmente van a tener algún grado de autoridad mayor en términos de este llamado que se hace de la descentralización y que implica eventualmente ciertos criterios también territoriales en áreas metropolitanas que se han llamado. Si está claro, y para todo está claro, vamos a dar inicio apuntando a una querida amiga, primeramente, a Gloria Moya, directora de Corfo Metropolitano, para que ella nos entregue su visión en estas tres dimensiones. Les voy a pedir un favor. No tengo marcador, pero como tenemos poquito tiempo, sean breves, concisos, directos y ojalá con tips muy importantes que puedan ser y servir al servicio de los que nos están escuchando. Gloria Moya.
Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenos días a cada uno de mis compañeros y compañeras de panel, a cada uno de los asistentes de esta tremenda sesión, ¿no es cierto?, que estamos teniendo el día de hoy a propósito de justamente buscar en conjunto cuáles son esos espacios para la colaboración, cuáles son esas maneras en que hoy día, ya después de que esta conclusión está súper zanjada, solos no vamos a llegar a ninguna parte, solos podríamos llegar a conseguir ciertos objetivos puntuales, pero para poder abordar los desafíos de humanidad, de sociedad que tenemos, para poder abordar los grandes dilemas que hoy día enfrentamos y que son además transformacionales, no son simplemente cambios de ajuste, sino que estamos enfrentando un momento en donde las formas en que nos vinculamos, en que producimos, en que consumimos, en que nos relacionamos organizacionalmente, en que generamos coordinación multinivel, también está en proceso de cambio y transformación importante. ¿Cómo nosotros podemos ir generando y acumulando estos aprendizajes que hemos ido propiciando a partir de distintos espacios? Yo estoy hablando desde la mirada de Corfo, desde el fomento productivo, desde el desarrollo económico. Y una de las primeras cosas que, si hablamos de los obstaculizadores para la colaboración, por supuesto, yo creo que esto lo compartimos, es el trabajo en compartimentos estancos. Eso yo creo que es un clásico de los impedimentos y obstaculizadores para el trabajo colaborativo, y desde ahí se descuelga la escasa, digamos, interacción entre instituciones, la escasa conversación. O sea, por eso yo creo que estos espacios son tremendamente valiosos. A veces tener que disputar recursos que son escasos también, en vez de sumarnos a la colaboración, nos invita más a la competencia, y eso yo creo que es un contrasentido. La desconfianza que es una pandemia que vivimos hace mucho tiempo y que hay que buscar la forma de revertirla. Y sin duda, por supuesto, yo creo que desde la mirada, desde los territorios, tenemos una alta heterogeneidad de la disponibilidad de manos para hacer este trabajo. Trabajar desde la colaboración significa tomarse más tiempo para hacer las cosas, significa tomarse más tiempo para conversar, para definir cuáles son los problemas y los nortes comunes y para decidir cómo lo hacemos en conjunto. Entonces, claro, caminando solo avanzo más rápido, pero caminando en conjunto llego más lejos. Eso es como una frase súper cliché, pero en verdad toma más tiempo coordinar. Entonces, darse el tiempo y que la colaboración sea una forma de hacer las cosas, yo creo que es algo que debiéramos poder incorporar como en estos procesos transformacionales. Ahora, de los facilitadores, yo creo que cuando partimos con la voluntad política, por supuesto, hay una parte importante del camino que está avanzado. Pero, por supuesto, a eso le debe suceder la voluntad técnica, ¿no es cierto? El ejercicio de coordinación técnico, que no es trivial, y que ahí yo creo que es también un ejercicio en donde tenemos que poder destinar tiempo, capacidades y formarnos para eso. Porque también hay un tema de competencias que debiéramos poder resolver. Un marco legal, por supuesto, que sea propicio para ello, sin duda es una necesidad. Contar con información de calidad para que finalmente esta de trabajo colaborativo no se trate simplemente de sensaciones o de tincómetro, sino más bien de decisiones basadas en evidencia. ¿Cuán importante es contar con información relevante, sistemática y consistente de los territorios para poder tomar decisiones desde la institucionalidad y desde el conjunto de la institucionalidad? Y desde ahí, y desde Corfo, ¿cómo trabajamos en la colaboración? Tenemos normalmente intervenciones que están muy asociadas al trabajo directo con empresas, y esos a lo mejor son instrumentos que ustedes pueden conocer, pero también tenemos un set de instrumentos en donde abrimos el espacio para trabajar en forma colaborativa y situada. Por ejemplo, los programas territoriales con los que trabajamos, los PTI, a lo mejor les suenan, en donde trabajamos en territorios, en ciertos sectores, armando gobernanzas sobre ciertas problemáticas, diagnosticando los problemas más urgentes a resolver y armando un plan de trabajo en torno a eso. Por otro lado, están los programas Transforma, que son más sectoriales. Hay nacionales, mesorregionales, regionales también, en donde también se escogen ciertos sectores o temas habilitantes en los territorios y desde ahí se construyen gobernanzas, y gobernanzas pertinentes, por supuesto, con las que también se priorizan los temas, se arman hojas de ruta y trabajamos en conjunto luego de haber primero escuchado cuál es la necesidad del otro. Entonces, yo creo que ahí tenemos un espacio de interacción importante, y yo creo que ahí es donde esperamos seguir trabajando y contando también con los gobiernos locales, porque hemos ido incursionando justamente en poder ir incorporando, más allá de lo sectorial, a los actores del territorio, porque el desarrollo económico no es solo en un sector, en abstracto, es en un lugar, es en un territorio, y la manera que se produzca retención de valor en el territorio solo ocurre
si los protagonistas de ese territorio participan de ese encadenamiento productivo que se busca potenciar. Entonces, desde ahí, ese es el ejercicio para nosotros. Ya. Yo retuve 12 situaciones que me parecen importantes de lo que acaba de decir Gloria. Habló de voluntad política, que es la decisión de la orientación o el foco que tenga la alcaldía o el municipio o la comuna, y la capacidad técnica que tenga eventualmente para resolver esos problemas, que cuando se enfrentan las capacidades técnicas de los privados probablemente tienen diferencias en términos de todo tipo, rentabilidad social versus rentabilidad económica. Pero ahí voy a ocupar una... Saqué algunos textos de ustedes, los leí en alguna parte, para poder darle contexto también. Entonces, nuestro siguiente invitado, Rodrigo Barrera, dijo en alguna oportunidad, comillas, Chile está a la vanguardia respecto a las temáticas de mitigación y adaptación del cambio climático, no solo por los tremendos potenciales que tenemos para desarrollar energía renovable, sino también porque hemos ido definiendo una institucionalidad para el cambio climático para que sea robusto. Esto lo dijo en alguna de sus ponencias, y yo le quiero preguntar, bajo esa lógica y en estas mismas tres dimensiones, ese potencial que tú dices que tenemos robustamente. Vamos y dale con esas razones. Gracias, Rodolfo, y también agradecer el espacio a ustedes y a los panelistas también, porque creo que siempre es valioso compartir las experiencias, las visiones, aprender también del resto. Me voy a hacer cargo de mis declaraciones y creo que probablemente muchos compartiremos que estamos viviendo sin duda un cambio de era, ¿no? En un contexto de crisis climática donde la oportunidad de la transición energética puede transformar nuestro modo de vida a modos de vida más sostenibles, con mejor calidad de vida, y nosotros tenemos en Chile una oportunidad tremenda por los potenciales renovables y la calidad también de nuestro ecosistema, también de las capacidades instaladas que están para poder materializar esa transición energética. Sin embargo, esa transición energética también puede recoger los mismos vicios del pasado y no hacernos cargo de que estos nuevos modelos de desarrollo tengan un componente de justicia, es decir, que no se nos queden atrás las personas, las comunidades, para poder materializar inversiones que beneficien a todos y a todas. Y eso es muy relevante, creo que es importante ponerlo sobre la mesa a la hora de hablar de la cooperación público-privada. Sin duda nuestra institucionalidad en términos energéticos y también ambientales va a ir permitiendo, estableciendo los distintos mecanismos. Chile está a la vanguardia en Latinoamérica. Recién estuve en Montevideo en la Semana de la Energía con todos los países de Latinoamérica y reconocen lo que Chile está haciendo en materia de planificación climática, en residuos, en energía a escala local. Y eso tenemos que estar orgullosos y reconocerlo. Y creo que eso, sin duda, sienta las bases para un desarrollo futuro. Pero también hay desafíos por delante de materializar esos planes y que esos planes no queden en meras estrategias que, de alguna manera, quedan guardaditos ahí en el escritorio, ¿no? Y algunas de las barreras que nosotros hemos identificado desde la Agencia de Sostenibilidad Energética con el Ministerio de Energía en avanzando en cooperación público-privada, lo mencionaba también Roxana antes, es la desconfianza. Sin duda hay desconfianza entre las partes. Y eso es algo que tenemos que ir acercando posiciones a las partes. Cada uno tiene roles diferenciados, pero tenemos responsabilidades comunes ante la crisis climática. Por otro lado, también hay riesgos, y eso es importante que hablemos de ello, hay riesgos, potenciales riesgos en cuanto a la probidad y la transparencia de la cooperación público-privada. Y en ese sentido, todos los quienes tenemos un rol público tenemos que estar capacitados en términos de los mecanismos de transparencia y de probidad pública para, en el fondo, resguardar los procesos de gestión y ejecución de nuestros recursos, por cierto, caucionar esa probidad. Y por otro lado, también la falta de algunos casos concretos, por un lado es una barrera, pero por otro lado ha sido una oportunidad. Cuando vemos ejemplos que hemos llevado adelante en el marco del programa Comuna Energética, en la asociación público-privada también ahí en la postulación está Orlando NLX, que han ejecutado algunos proyectos, pero también ONG, fundaciones, otras empresas que han llevado adelante a través del patrocinio de sus municipios implementaciones súper relevantes para mejorar la calidad de vida a través de programas, iniciativas de eficiencia energética, la infraestructura, electromovilidad, energía renovable y otras tanto. Eso respecto a algunas,
algunas barreras, pero yo diría que respecto a los facilitadores, quisiera poner el hincapié, tenía algunas otras ideas, pero creo que el mayor facilitador para la cooperación pública o privada son las personas. Y eso es algo que ojalá los alcaldes y las alcaldesas estén presentes, lo tengan súper presente. Por ahí, y también a, felicitar el gesto del alcalde del Quisco, por cierto, el resto del alcalde, el Vitacura, Vallenar, por cierto, lo tienen con sus equipos municipales. Tener equipos técnicos es quizás la mejor inversión que pueda realizar un municipio. Nosotros lo hemos visto de manera súper clara, proyectos que hemos ejecutado con municipios que están generando más de 40 millones de pesos en ahorro anuales. Sin duda, la inversión de tener un equipo municipal robusto se paga rápidamente, en términos de monetario estoy hablando, pero además también en la inversión en otras cuestiones que requieren personas para poder ir habilitando una cooperación transparente, que sea efectiva para ir implementando iniciativas de mitigación al cambio climático. Me voy a dar una licencia y me voy a salir un poco de las preguntas porque no siempre hay tiempo para poder compartir dónde y en qué cosas podemos cooperar. Muy bien. Porque siempre hablamos de que la cooperación puede tener que ver con iniciativas de inversión. Sí, efectivamente muchas cosas son inversión en recursos que requieren materializar tecnología, equipamiento, pero el municipio también tiene un rol muy clave en la articulación con el resto de los sectores del territorio, ¿no? Y en la Agencia de Sostenibilidad Energética tenemos un sinfín de programas y asistencia técnica para poder que el municipio pueda liderar esa colaboración con el sector, por ejemplo, de las pymes, a través del programa Pon la Energía a tu Pyme, para que las pymes de nuestro territorio puedan implementar iniciativas de eficiencia energética y energía renovable. Los sistemas de gestión de la energía, la ley de eficiencia energética mandata a todo el sector productivo, los grandes consumidores, que se hagan cargo de sus consumos, implementen sistemas de gestión de la energía. Los municipios pueden, naturalmente, ir promoviendo las empresas de su territorio para que lo hagan. Con el sector transporte, tenemos un programa que es el programa Giro Limpio, para que puedan ir mejorando su práctica aquellas comunas que tienen circulación elevada de transporte de carga. Programas dirigidos al sector del uso y comercialización de leña. Sabemos que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la contaminación ambiental producto del consumo de leña húmeda en las ciudades, sobre todo el centro-sur de nuestro país. Ahí tenemos el programa Leña Más Seca, el programa de sello calidad de leña para que los municipios también promuevan el consumo de leña certificada. El programa Estrategia Energética Locales, el sello comuna energética, muchos son parte para que puedan también tener su planificación. Hace poco tenemos abierto una convocatoria Incuba Energía Sostenible para que los municipios puedan patrocinar a consultores para que levanten un diseño de proyecto de ingeniería de detalle, programas de capacitación, programas también de recambio a los taxis colectivos, el programa Mi Taxi Eléctrico para que todo el sector de taxi colectivos recambie sus vehículos a taxi eléctrico. Entonces, bueno, no solamente es inversión, no solamente es recursos, también es articularse con otros actores. Acá tenemos a distintos representantes y eso es un ejemplo de aquello. Y en cuanto a la asociación territorial, es clave. O sea, tenemos 345 realidades comunales, pero muchas de ellas también comparten desafíos comunes. Y ahí asociaciones de municipios, por lo menos las cuales nosotros nos hemos vinculado, como la Asociación de Municipios Rurales, la MUMAC de Magallanes, por ahí también la Asociación de Municipios Libres, hay algunos municipios asociados a ella, es relevante para poder acelerar el levantamiento de recursos y ejecutar iniciativas que sean más efectivas. ¿Para qué? Para vincularse con el sector privado, por cierto, con el sector de las fundaciones, la ONG, la sociedad civil, la academia. Las academias tienen un rol súper relevante, podemos generar convenios de colaboración para prácticas que puedan ir avanzando en la materialización también de iniciativas. Y finalmente, también hay oportunidades en lo que tiene que ver con las áreas metropolitanas, que también nos preguntaba Rodolfo respecto a, bueno, esta oportunidad de cómo también podemos ir haciendo inversiones más allá de nuestros territorios. La gestión de residuos, pero en materia energética, la energía distrital, cómo calefaccionamos nuestros barrios, nuestras ciudades con energía, con calefacción distrital y aprovechando también la energía residual de la infraestructura de nuestros territorios, la movilidad eléctrica. Tenemos que pensar cómo también nos movemos en una ciudad de manera más eficiente y promovemos que el transporte público en nuestras ciudades se vaya recambiando, la infraestructura de carga eléctrica. Y hay un desafío tremendo para los municipios de poder ir definiendo
cuáles van a ser los criterios, los estándares para la instalación de infraestructura de carga en espacios públicos, la ciclovía, la agregación de demanda también para la generación distribuida. También hay algunas iniciativas como el programa Mejor Escuela, Educa Sostenible, Casa Solar, que los invitamos también a visitar para ir promoviendo la participación de la ciudadanía y también de sus escuelas, colegios y también la infraestructura dependiente del sector municipal. Así que, en términos concretos, creo que el mensaje que yo les podría compartir es no solo pensar, por un lado, que la cooperación está asociada a la inversión, por cierto, levantar recursos y tener proyectos de inversión es muy relevante, pero no es solo eso, también tenemos un sinfín de oportunidades que podemos empezar a materializar desde ya. Acá tienen una serie de organizaciones que están disponibles para apoyarlo en aquello, así que también invitar a también a los alcaldes y las alcaldesas que están compartiendo con nosotros a sumar más equipos profesionales, porque sin duda es la mejor inversión para la crisis climática. Vale. Rodrigo nos ha dado una cartera importante de oportunidades. Nos ha invitado, igual que Gloria, a conocer esa cartera de oportunidades. Cuando en la manifestación de la guía de instrumentos uno mira también lo complejo que son cada uno de ellos y cómo ellos a veces interactúan entre sí y no, la invitación de Rodrigo me parece relevante en términos a poder llegar a la agencia y poder capacitarse sobre esos procesos. Yo he sido SECPLAC, chiquillos, y yo sé lo que significa armar un proyecto, levantarlo, administrarlo, y si uno lo multiplica por 10, no tiene tiempo. Entonces hay que ser bastante eficiente en esos procesos y creo que ahí la agencia puede tener una linda oportunidad de trabajo. Me llama la atención un punto que quiero hacer referencia también a algo que dijo, estoy tratando de unir procesos. Claudia Fuentes Pereira, te toca. Dijiste en alguna oportunidad, comillas, necesitamos una transición que promueva un sistema más equitativo, menos concentrado, menos contaminante y más democrático que permita sustentar una sociedad justa. Hablamos de justicia, hablamos de territorios, hablamos de equidad, otro de los elementos importantes a mantener en nuestro proyecto. Su visión y su mirada respecto a hacerse cargo de estas palabras, porque también dijiste otra cosa, dice, contar con alimento, agua y energía es básico para el desarrollo de un ser humano y son derechos que el Estado debe garantizar. Adelante. Ahí está. Gracias, Rodolfo. Me va a hacer cargo de mis palabras también. Y también en el rol en el que vengo hoy día en representación del mundo de las universidades, del Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso. ¿Cuál es el rol de las universidades y cómo podría ser este rol para construir un mundo más justo también, como se mencionaba, y en esta transición de la que se habla? Y en este sentido, y vinculándolo también con esta instancia que valoro mucho, cuando uno piensa en la resiliencia, en cómo podemos ser comunas más resilientes, comunidades más resilientes, empresas más resilientes, hay distintos factores que componen la resiliencia, que van a ser la memoria. ¿Cuál es la capacidad que uno tiene para tener memoria y aprender de las cosas que ha vivido, por una parte? La capacidad de autotransformación, de innovación, ¿cierto? Y también la capacidad de adaptación como movilizador. Y en ese sentido, cuando uno, la resiliencia y la transición están directamente vinculados, y la colaboración para construir resiliencia es importante. Cuando uno actúa solo, probablemente la forma en la que va a responder a los problemas va a tener distintos riesgos, ¿cierto? Y hablamos de los riesgos climáticos, etc. Pero cuando actuamos en comunidad, podemos mitigar o reducir esos riesgos. Por ejemplo, en el caso de la energía, si nosotros somos capaces de generar un sistema energético donde si a uno se le corta la luz, el vecino da al lado, como en las microredes, puede ser capaz de darle luz al vecino de al lado, uno va a tener asegurado ese derecho a la energía, por ejemplo. Y lo mismo cuando hablamos del alimento, cuando uno genera huertos comunitarios y en el agua también. Entonces, todas estas formas colaborativas de trabajar no solo son
buenas intenciones o buena fe, sino que nos van a permitir ser más resilientes frente a un escenario de cambio climático y, por lo tanto, cuando pensemos en la forma en la de hacer transiciones, debiéramos abordar ahí. Y ahí las universidades entramos de una manera interesante, diría yo, que es, como lo decía la colega, aportar la evidencia y tomar decisiones basadas en la evidencia, pero también aportar evidencia que sea territorializada. En mi caso, que somos una universidad regional, vemos que hay una barrera quizá en que la territorialización del conocimiento logre llegar a las comunidades. Y ahí hemos hecho un esfuerzo importante, somos parte de un nodo CIVAL que coordina NIT con universidades de la región de Coquimbo también, para poder acercar los conocimientos que genera la academia en torno a transiciones, en torno a resiliencia. Ahí está. Y por lo tanto resolver estos problemas locales que están en estas mismas comunas. Hemos hecho también como universidad una alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades, justamente también para acercar estos conocimientos por una parte, y también en el caso de los planes de acción comunal, incorporar esta idea de la colaboración. Dentro de la resiliencia y como dentro del ODS 17, que también es como que se nos queda al final, pero en realidad es uno de los más importantes también. Y ahí hemos trabajado harto con municipios también brindando este apoyo, que es el rol finalmente de pensar o intentar pensar fuera de la caja, hacer estos espacios. Y con ello trabajar en que la implementación de las políticas, de los planes de acción de cambio climático, tanto regional o comunal, sean lo más territorializados y también con la suficiente evidencia para que se pueda actuar. Y por ahí yo quisiera destacar también como una barrera que hemos encontrado también al momento de hacer estas colaboraciones desde la academia con el sector público y con el sector privado, es que son los tiempos. De repente hay una urgencia, que es la urgencia de la crisis climática, y hay una urgencia de generar instrumentos, pero de repente no nos damos suficientemente el tiempo para decir, oye, ¿y por qué en vez de que yo hago mi plan, tú haces tu plan y pasamos por separadamente todo haciendo nuestro plan de acción de cambio climático, por ejemplo, estoy pensando, ¿por qué no nos unimos y nos separamos? Oye, yo voy a hacer esta parte porque estamos todos en el borde costero, estamos todos en una zona que está declarada zona de escasez. Entonces, ahí también hay que tratar de pensar en formas de colaboración que también nos van a aminorar el trabajo si uno lo hace solo. Y ahí estamos tratando también de ver cuál es la flexibilidad de hacer este tipo de trabajo y como universidad aportar. Entonces, en el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades, y trabajamos con la Municipalidad de Peñarolén y Carolina Leitao para que también tratar de ver esta posibilidad de innovar y cómo desde la universidad podemos hacer esta transferencia e innovaciones. Mira, me acabo de quedar con una idea que la voy a tirar igual, pero no va a resultar. La colaboración del conocimiento. Qué linda frase o qué lindo aspecto. Debiese haber algún departamento en alguna asociación, ojalá la chilena municipal u otra, que tuviese un departamento de inteligencia municipal, por decirlo así, donde el dato y el análisis de las comunas pueda reflejar eventualmente integración, que de alguna manera cada uno que está encerrado en su propia comuna haciendo cosas todos los días y estando muy ocupado en la contingencia, pueda tener una relevancia con respecto a un análisis un poquito más macro. Dicho esto, voy a ir a una señora Verónica Morales. Muchas gracias por estar acá. Y voy a tomar una cosa que no se ha hablado, que me parece interesante, de algo que ella dijo. Dice,
El reloj está corriendo, pero la acción regenerativa puede marcar la diferencia en un mundo que lo necesita desesperadamente. Hemos hablado de proyectos hacia adelante. Ella nos coloca en un lugar de la acción regenerativa. Me parece interesante hacer una 1, 2, 3 para atrás y verar eso. Chile está muy complicado en términos de regeneración ecosistémica y creo que es un lindo elemento también a reflexionar. Adelante. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas también por estar aquí compartiendo. Sí, son, a ver, son varios los desafíos desde Fundación LEPE, una fundación que nos hemos concentrado en poder trabajar y enfrentar esta crisis climática, social y a través efectivamente del desarrollo regenerativo. Y en este desafío, ¿qué nos hemos dado cuenta? Primero, como seres humanos, al menos los chilenos, podría decir que todo, pero voy a hablar en Chile. Somos bien lineales para pensar y nos cuesta ir un poquito más allá y abrir la matriz y decir, bueno, efectivamente esto tenemos que cambiar el switch, necesitamos entrar a una mirada más compleja del sistema en el que estamos, porque ya hay evidencia clara que como hemos estado funcionando como organizaciones, como seres humanos, como colectividades, no lo hemos estado haciendo tan bien. Y la invitación por nuestra parte y lo que hemos planteado en diferentes organizaciones y diferentes encuentros es que invitar a esta mirada de un sistema integrado complejo. Si queremos mantener la vida en el centro, la vida no solamente de los seres humanos, la vida de los diversos habitantes que hay en este planeta, necesitamos tener esta mirada compleja donde integremos lo comunitario, integremos lo social, integremos lo ambiental, integremos lo económico, integremos la gobernanza. La gobernanza es un súper desafío para los municipios y para todos, porque es donde podemos establecer ciertos cambios, pero después, ¿quién se va a hacer cargo de que esos cambios se mantengan en el tiempo o mejoren? Entonces ahí viene esa necesidad de instalar esa gobernanza, de integrar el ámbito espiritual hoy día de ese cuidado hacia la tierra, pero ese cuidado hacia nosotros mismos. Entonces ahí nosotros lo que planteamos es cómo podemos abrir desde las oportunidades que nosotros hemos visto a través de las organizaciones que están en los terrenos generando las transformaciones desde una mirada de un sistema integrado complejo. Hemos tenido la suerte de Fundación LEPE, nosotros financiamos organizaciones a lo largo de todo Chile, cada 2 años, 30 millones de pesos, para que presenten sus proyectos y nosotros los acompañamos en esa ejecución. Cada generación nos llegan 4.000 organizaciones, 4.000 personas con sus buenas ideas que quieren postular. Bueno, terminan postulando 300, 400 de esos, pero los proyectos que ellos llegan son buenísimos y son organizaciones y personas que están resolviendo las problemáticas en sus territorios porque no ha llegado ningún servicio público, no ha alcanzado a verlo el municipio, no ha alcanzado a verlo el Ministerio de Medio Ambiente, no alcanzan a darse cuenta de lo que está ocurriendo y ellos dicen, bueno, si nadie nos está apañando acá, lo hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido, la invitación es entender que tenemos que trabajar estas oportunidades de estas organizaciones que ya están en los territorios, acercarse a ellos y poder abrir esta mente y decir, ok, esta es la problemática, me abro a entender tu problemática, me abro a entender cómo entre nosotros podemos encontrar la solución, mantenerla en el tiempo. Y por otra parte, lo que nos ha costado mucho, porque claro, la fundación es una fundación familiar y en la alianzas con la organización en los territorios, o sea, un 100, pero cuando son la alianza entre organizaciones, tanto públicas como privadas, donde uno dice, oye, vamos a colaborar y vamos a encontrar un mayor financiamiento para poder escalar esto, para darle un mayor impacto, que tiene toda la evaluación completa para decir esto tiene un mayor impacto, no necesariamente siempre se abren esas puertas justamente porque estamos en nuestra, solo en nuestra línea. Esta es mi pega, o este es mi marco de trabajo.
y cuesta que se entienda este impacto que se está generando en los territorios gracias a las organizaciones. Nos dio, sí, merece un aplauso. Participemos todos también, yo creo que cada uno de ellos, y vamos a terminar yo creo con un gran aplauso para todos, porque me está gustando este rol, lo encuentro entretenido. Me gusta preguntarle cosas interesantes. No tenemos presente a la señora Mónica Gasmuri del CURT, pero sí tenemos presente a quien la va a reemplazar, que Rosana, Rosana Silva. Pero te vaya a tener que hacer cargo probablemente de algo que la señora Mónica dijo en su minuto y que nos pone en otro contexto. O sea, vamos paseando por hartas partes para poder resolver estas brechas, estos factores de tiempo distintos. El municipio corre con un tiempo, la comuna corre con un tiempo, las organizaciones corren con un tiempo, las fundaciones corren con su tiempo, las empresas privadas tienen tiempos más cortos, probablemente cada país mucho más complejo. Ese mapa hay que levantarlo. Pero hay un tema que me pareció interesante y dice, la idea es que este año se luzcan las regiones, dice en una de sus alocuciones. Estamos pidiendo ayuda a las empresas del sector, a los seremis que nos ayuden a levantar posibles eventos locales y que por supuesto sepamos qué se está haciendo en cada región y cuál es el objetivo. Pero también cada región con sus propios objetivos tiene que vincularse con las mujeres. No quiero hacer una apología de lo que significa la equidad ni todas esas cosas, pero sí es interesante entender el mundo desde también la mirada de la mujer empoderada y lo que está pasando hoy día. Y creo que ahí hay un tema interesante, lo que es la colaboración público-privada. Y dejamos que Rosana se haga cargo porque dice, ahí hay un trabajo. Rosana. Sí. Bueno, yo soy presidenta de ANESCO Chile. Es el gremio de las empresas de eficiencia energética. Nuestras empresas socias son los que ejecutan los programas de la agencia, ¿cierto? Y también proyectos de implementación que hace Enel. Así que estoy aquí en el medio. Cuando Mónica habla sobre el rol de las mujeres en esta transición energética, soy además parte del primer gremio de las mujeres en eficiencia energética. No socia sabía. Fundadora del gremio de mujeres en energía. Bien. Por lo tanto, desde ahí siempre hablamos que el talento no tiene género. Y las mujeres podemos hacer un aporte realmente importante en las tomas de decisiones. En el rubro energético representamos el 23%. Y esa es la brecha que necesitamos cambiar. Uh-huh. Tenemos varios desafíos. Se están uniendo mujeres a las altas direcciones de empresas y también el gobierno ha tomado eso en sus manos y ha logrado incorporar. Hay hoy día también una oficina de equidad de género, que hoy día están, bueno, han estado toda esta semana, Mónica, por eso tampoco puedo venir, porque están en los 50 años de la OLAD en Uruguay, donde estuvo Michelle Bachelet también hablando de eso, sobre cuáles son las barreras que tenemos como mujeres en el rubro energético. Así es que me parece súper importante lo que dice Mónica y entiendo también desde dónde viene. Necesitamos también generar las posibilidades para que más mujeres se puedan unir en esta transición. Hay un montón de posibilidades. Hay que dar los espacios y hay que generar también las capacidades. Es súper importante. Nosotros trabajamos, y ahí me voy a salir un poquito, en algunos programas, sobre todo en este grupo que tenemos de mujeres en energía, capacitando niñas desde la enseñanza media, porque entendemos que desde ahí parte la brecha. Bien. O sea, las carreras técnicas, cuando yo voy a un curso de electrónica, hay 3 niñas por 20 hombres. La brecha parte desde ahí, porque no se sienten capaces de poder estudiar algo que es más de matemáticas o más de ciencia, de innovación. Y ahí es donde comienzan esos techos. El techo de cemento, que es cuando una misma piensa que no puede hacerlo. Y no es así. Bien. ¿Te fijas? Ya. Con respecto al tema de la descentralización que habla Mónica, a nosotros nos parece súper relevante, pensando en que las regiones son diversas. Los dolores y las necesidades son diferentes.
Se pueden asociar, como decía aquí la colega, obviamente algunos municipios que tienen las mismas oportunidades o que tienen las mismas características, pero no puedo comparar un municipio de norte como en el del sur. Estoy haciendo un informe ahora que voy a presentar el 21. Nosotros tenemos un evento el 21 de noviembre también con la Asociación de Municipalidades para mostrarles a todas las municipalidades cómo licitar el modelo ESCO, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, ahí vemos que los consumos energéticos del norte y sur, si yo veo los edificios públicos en Magallanes, tienen un 90% consumo de gas, por temas de calefacción. Pero si me voy al norte, el consumo es eléctrico. Exacto. Entonces, las necesidades son distintas y tenemos que entenderlo desde ese punto. Son totalmente diferentes. Con respecto al tema del modelo ESCO, nosotros en el año, entre el 2014 y el 2017, hablando de este trabajo público-privado, el Ministerio de Energía junto a la agencia lanzó un programa para mejorar infraestructura pública, edificios públicos. En ese año, los socios de ANESCO lograron hacer muchos edificios públicos en modelo ESCO. El modelo ESCO significa que la inversión se paga desde el ahorro. Y ahí es algo súper interesante porque es un win-win para el municipio, para el ministerio y para quien implementa. Porque nosotros certificamos los ahorros. Por lo tanto, se realizan contratos en base a los ahorros. Para que ustedes solamente tengan una idea en cuanto a la modificación o implementación de proyectos de eficiencia energética en hospitales públicos, el retorno a la inversión, los más cortos fueron en 6 meses. O sea, eso es interesante para los privados, porque estábamos hablando recién de las diferencias entre cuáles son los plazos que pueden tener, obviamente, ustedes como público y nosotros como privado, que tiene que ser un negocio también, pero son plazos bastante cortos. Hay otro dato súper importante y relevante que me gustaría resaltar, y ahora que estamos hablando de temas de emisiones y reducciones, ¿cierto? La eficiencia energética en cuanto a la carbono neutralidad aporta el 40%. Eso dice la Agencia Internacional de Energía. Por lo tanto, hacer proyectos de eficiencia energética en los municipios, mejorando también la eficiencia de los costos que tienen obviamente cada municipio, no solamente reduce el consumo de energía, reduce los costos, baja las toneladas de CO2 que obviamente se van a evitar, mejora la calidad de vida de sus funcionarios y de quienes también usan los servicios públicos. Entonces ahí yo veo un círculo virtuoso bastante relevante. Y sobre este programa del año 2014-2017, lamentablemente como política pública no fue continua, se detuvo en el 2017. Entonces, fortalecer esas políticas públicas que son buenas, que funcionan, que tienen éxito, que hay indicadores, ¿por qué no reflotarlo? Nosotros llevamos un par de meses trabajando nuevamente con el Ministerio de Energía para este 2024, y por eso también el evento del día 21, reflotar los contratos en modelo ESCO para el Estado, para mejorar infraestructura pública. Así es que ese es nuestro aporte desde ANESCO y desde los socios que realizan estos proyectos de implementación. Bien. Tengo alguna cosa que, si nos sobran algunos minutos, y vamos bien, porque son 10 para las 12 y vamos a terminar a las 12:05 como era puntualmente el proceso. Y no por ser último, no es el menos importante, sino que al revés. Dicen, el talento no tiene género. Tengo el gusto de haber trabajado con mi amigo presente. Y por lo tanto, también hágase cargo, amigo, de algo que puede resumir un poquito. Y mira lo que le voy a dar un poquito como el resumen de la situación. ¿Qué dijiste, Orlando, algún día? En alguna charla y en alguna... Esto me lo pillé en YouTube, porque está por ahí. Dice, debemos hablar de ecosistemas sostenibles. Estamos absolutamente todos conectados. ¿Qué pasa con esa frase? Qué amplia la vez. Vale. Bueno, primero que todo, agradecer a los panelistas que nos acompañan y a las personas presentes también que se dieron el tiempo de estar acá escuchando.
Primero, hacerme cargo de las palabras. Nosotros hace años ya como grupo en él, y antiguamente acá en Santiago de Chilectra, los que se acuerdan de esa época, siempre hemos estado mirando la parte de eficiencia energética, de bajar las emisiones, pero ya, yo creo que por ahí por el 2010, cuando partimos con los temas de electromovilidad y todo lo que hemos logrado acá en Santiago, que ustedes ya lo han visto en transporte público, lo están viendo en regiones, aprendimos que uno no puede empujar un proyecto solo en una tecnología o solo con un actor, sino que siempre hay que combinar a todos los actores que toman decisiones. Un poco esta mesa bien amplia. Porque lo que los papers llaman los stakeholders, primero, son todos importantes, son todos relevantes. Somos una gran orquesta que tenemos que tocar juntos y afinados para tratar de combatir este cambio climático. Entonces, uno por el lado de los actores, los stakeholders, y otro es que a su vez una tecnología per se, como por ejemplo la electromovilidad, no es solo traer un auto eléctrico o un bus eléctrico, sino que a su vez es que tiene que estar la infraestructura de carga, tiene que estar las leyes respectivas para permitir esa tecnología en las calles, tiene que estar, no sé, el paradero tiene que ser seguro para que ese bus se pueda estacionar, con lo cual tiene que haber una buena luminaria. Entonces, al final es un ecosistema sostenible que permite esto, tratar de frenar el cambio climático. Si no estamos todos en esa orquesta tocando de manera adecuada, nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en lindos proyectos, en un cajón, como decía el colega. Entonces, todos somos parte y todos somos muy relevantes, ¿ya? Desde a veces un permiso para ejecutar un paradero inteligente es súper relevante, ¿ya? Porque a veces cuesta mucho traer ese paradero inteligente. Sabemos que además está el vandalismo, que a veces también al otro lado tenemos que hacer las conversaciones con las personas, con los padres, con las madres, con todos los niños, con los estudiantes. Oye, ese paradero te cuida, ese paradero con una buena luminaria o con wifi, a veces te va a poder conectarse y te quedas sin datos. Que nos pasó, por ejemplo, en los buses, cuando trajimos los primeros buses eléctricos, algunos se acordarán, en el 2013, las primeras pruebas, 2016, y le pusimos aire acondicionado. Que mucha gente, oye, pero ¿por qué le va a poner aire acondicionado al bus? Y los buses no tienen aire acondicionado, solo el metro tiene aire acondicionado. Y nada, o sea, vimos que no era tanta diferencia en costo hacerlo, y hoy día a nadie se le puede ocurrir sacar una norma donde un bus no venga con aire acondicionado para transporte público, ¿vale? O sea, eso lo provocó porque los buses diésel no lo traían. Entonces, son pequeños cambios que a su vez, me acuerdo también le pusimos USB a los primeros buses, y toda la gente, oye, los van a destruir, le van a poner palitos de fósforo, cosas que no decían. Y hoy día, a cualquier bus de los antiguos, que ya algunos llevan 5 o 6 años recorriendo, están intactos. Van, suben y los USB están intactos, porque a todo el mundo le es importante cargar el teléfono en cualquier momento, a cualquier persona. Entonces, a eso me refería con el tema del ecosistema, ¿sí? Que somos todos, que todos somos relevantes en estos ecosistemas sostenibles para poder lograr frenar este cambio climático, que estamos viendo esta lluvia en noviembre, ¿cierto? Con una temperatura diferente, o sea, las cosas están pasando aquí y ahora. Eso respecto a mis palabras. Y respecto a la pregunta global que nos hacías al inicio, ¿qué obstáculos, por el lado, vamos a poner el gorro ya aquí, el privado, ¿qué obstáculos vemos como industria o incluso a veces como financista de proyecto? Son principalmente tres de lo que me ha tocado ver a mí, ¿ya? El primero es la temporalidad. Todos sabemos, y yo también conozco sus realidades, o sea, no es llegar y sacar una licitación, las bases y todo lo que implica, las revisiones, contraloría, ¿cierto? Es un timing, una temporalidad muy diferente a la que tenemos al otro lado, los privados, que tenemos que ir a un comité y uno va y son inversiones de miles de millones a veces y hay proyectos grandes y hay comunas a veces muy pequeñas, pero igual tienen proyectos muy grandes. De residuos, de alumbrado, de muchas cosas, y llegar a tiempo a esos procesos llegamos, pero después a la primera, no sé, que un reclamo que se cae y van a pasar 3-4 meses más, pero resulta, y ustedes lo ven a nivel mundial, hay financiamientos globales detrás para llegar en ese punto, y ustedes saben que ante cualquier, no sé, invasión a Ucrania,
o ahora lo que está pasando en el Medio Oriente, afecta y ya a veces nosotros, oye, gracias, pero ya no podemos participar, porque al cambiar la regla del juego a nivel privado, no podemos volver a participar. Y así muchos proyectos a veces quedan desiertos y no se puede avanzar. Entonces, esa temporalidad que como te digo, nos tenemos que hacer cargo todos, ver cómo la podemos mejorar, ¿vale? Y ahí voy al segundo punto que yo creo que ayuda en la temporalidad, que es la estandarización. Hay poca estandarización, ¿ya? Vemos cada municipio a veces con sus propias reglas del juego. Hay unas suprarreglas muy arriba, muy generales, ¿cierto? Mercado público, Contraloría, pero a veces, incluso dentro de las licitaciones, vemos diferentes reglas. O sea, hay licitaciones que nos piden casi que ir con el producto al hombro, una visita a terreno y mostrar el producto. O sea, hay cosas, hay que estandarizar, ¿ya? Y acá el mundo ha demostrado que la estandarización ayuda en la eficiencia, sobre todo del tiempo. Entonces, con eso un poco atacamos el punto número uno, pero hoy día uno lo puede ver en todos los procesos, desde el lado privado, falta estandarización con cada municipio con el que conversamos. Y tercero, la comunicación. O sea, si bien instancias como esta ayudan, que yo creo que es una fortaleza, pero hay poca comunicación entre los privados y lo público. Yo creo que está como el estigma de, oye, no, es mal visto, es feo, pide ley de lobby, y al final se hace todo más lento, y quizás, como comentabas tú también, el día de mañana una entidad que se haga cargo de esta transferencia tecnológica que a veces un municipio puede estar trabajando quizás hace años en desaladora. O sea, hay municipios como Antofagasta que hace rato ha revisado las desaladoras con las mineras y tiene mucho conocimiento del piping, de los costos, de quién afecta y quién se beneficia. Pero hay otro municipio que está recién, está en pañales y nadie le comparte la información. ¿Vale? Entonces, esta comunicación, esta transferencia tecnológica, creo que de verdad nos puede ayudar a todos, e incluso nosotros los privados, que a veces también tenemos, o sea, nosotros como grupo Enel tenemos la matriz italiana, pero estamos en Latinoamérica, tenemos sucursales en China, tenemos tecnologías también y tenemos conocimiento, ver cómo nos hacemos cargo de esta transferencia tecnológica en pro, ¿cierto?, de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Y hay muchas cosas que podemos compartir. Entonces, esos son como los tres obstáculos que veo y qué cosas veo que se están haciendo bien. Esto, o sea, estamos acá, estamos conversando todos los actores, ustedes se dieron el tiempo de venir a escucharnos y es el momento también de compartir estos puntos. Entonces, se está haciendo bien esto, ya hay voluntades. Se hablaba también de las capacidades técnicas y no es ir a contratar ingenieros de la NASA o que vengan los de Tesla Chile, no es eso. Nosotros mismos tenemos que capacitarnos. Hoy día la capacitación está acá, hay cursos online, podemos levantar, ahí la misma agencia decía, hay recursos, Corfo también decía, hay recursos, levantemos esta forma de hacer cursos, de transmitir, que las personas, oye, hablan mucho del hidrógeno verde, pero ¿qué hace? ¿Cómo es? ¿Es posible? ¿Es caro? ¿Es barato? Esas cosas están, pero tenemos que empezar a transmitirlas y hacer que esa comunicación sea más fluida. Y creo que hoy día están las voluntades, lo vemos cada vez que hablamos con los municipios directamente, están las voluntades, está el cambio climático, los mismos vecinos, hay muchos temas, pasamos por una sequía gigante, ahora estamos quizás girando para el otro lado, pero hay municipios hoy día trabajando no solo en desaladora, sino que también en captación atmosférica y muchas tecnologías, pero es bueno empezar a compartir eso. Así que yo creo que por ahí va el camino que estamos tomando en esta instancia. Eso. Wow. 12 minutos. Súper bien, tremendo panel. Me quedo con cosas como la colaboración en términos de capacidades. Me quedo con estas barreras que todos sabemos que son. Me quedo con algo que te voy a decir que aquí lo digo y aquí lo niego, Rosana, en tema de ESCO, que creo que hay que agregarle una patita a esa cosa. Es súper interesante pensar en la eficiencia de la inversión. Pero seamos un poquito nosotros realistas y los municipios más pensamos en hacer las cosas para que se produzcan los procesos que la eficiencia probablemente o la rentabilidad de una inversión. La pata que le falta y que me gustaría que algún día se viera, y ya me aprovecho de estar acá, es ayudar a la redistribución de esa eficiencia. Porque cuando uno se va a gastar no sé cuánta plata en luminaria, que son necesarias para iluminar valles o corredores o lo que sea, si se tiene que gastar 3.000 millones, se los gasta. Porque la necesidad nos obliga a llegar a una solución concreta. Si alguien nos dice, oye, podrían gastarse un poco menos, probablemente vamos a decir en el apuro, no. Pero ¿qué pasa si también nos dicen,
cómo apuntar esa redistribución de esa eficiencia. Eso es interesante para los que trabajamos en municipios, digamos, sí, fíjate que me interesa porque me está ayudando en algo que a mí me produce, entre comillas, un cacho, pensar en cómo lo distribuyo o cómo lo cambio eventualmente de manera transparente. Me parece que es interesante el concepto. Me parece interesante el dato de que el talento no tiene género. Me parece interesante la cantidad de herramientas que han podido manifestar acá, cómo las universidades se plantean, cómo las fundaciones están pidiendo a gritos, oye, estamos haciendo cosas, ayúdennos desde los privados también. Y me parece interesante el ecosistema colaborativo desde una gobernanza que ojalá podamos tener. Buenas intenciones tenemos, pero nos vamos a nuestros municipios a trabajar en nuestros dolores. Quizás haya que poner una oficina de dolores colaborativos. Así que yo les agradezco, son las 12:05. Podemos terminar con un aplauso generoso para este panel. Yo me entretuve, no sé ustedes. Muchas gracias por venir y los espero, ojalá, en otra oportunidad. Oye, yo creo que vamos súper bien, de verdad se capta la energía acá adentro, que estamos todos súper comprometidos con esto. Ya están llegando las autoridades que nos van a acompañar en la parte que sigue dentro del programa, así que nos tomamos un par de minutos para que demos continuemos con el programa. Así que muchas gracias.
don Gonzalo, tome asiento al lado del alcalde de Temuco. ¿Cómo? ¿Perdón? No sé qué recibe los certificados. La alcaldesa de Providencia, la alcaldesa de Peñalolén, el alcalde de Temuco y la alcaldesa de Vitacura. Este espacio tiene dos tandas. Primero, la entrega de los certificados y luego la entrega de los planes de acción comunal de cambio climático. La alcaldesa de Santiago, la alcaldesa de Providencia. Independencia, Peñalolén, Providencia, Santiago, Temuco y Vitacura. Alcaldesa de Vitacura, por favor. Adelante. Súper cronometrado todo. Muchas gracias, alcalde, alcaldesa, por estar nuevamente acompañándonos en este espacio de donde el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía de la Unión Europea entrega un certificado de medallas de reconocimiento por su destacada acción, por sus destacadas acciones en el combate, la lucha contra el cambio climático o la crisis climática que nos convoca el día de hoy. En representación de la delegación de la Unión Europea en Chile, voy a dejar acá, nos acompaña el señor Ewout Zandker, que es el jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Chile. Ewout, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todas y todos. Alcaldes, alcaldesas, presidente de la Asociación de Municipalidades, colegas del Pacto Global, es un placer estar acá hoy en representación del embajador de la Unión Europea, dándoles un saludo. Y agradeciendo la asistencia importante en el día de hoy para este proyecto importante. La Unión Europea tiene un compromiso muy grande con la lucha contra el cambio climático, igual que Chile. Tenemos el objetivo de llegar a la carbono neutralidad en 2050, igual que Chile. Y para esto trabajamos en muchos niveles, a nivel de gobiernos centrales, regionales, municipalidades, con la sociedad civil, con la academia. Y en Chile, por ejemplo, tenemos un trabajo con el gobierno central para impulsar la industria del hidrógeno verde, que vemos como una herramienta esencial para descarbonizar nuestras economías. Y a la vez hemos apoyado la elaboración de planes regionales de acción climática en Antofagasta y en Magallanes. Y esta semana tuvimos un seminario con la Universidad de Chile sobre el uso de Copérnico, que es nuestro sistema de observación de la Tierra y que tiene muchas posibles aplicaciones, pero sobre todo para monitorear el cambio climático. Para dar unos ejemplos, lo vamos a utilizar para mejorar la planificación territorial, identificando los ecosistemas más vulnerables para así evitar poner los parques eólicos o plantas desaladoras en los lugares donde están los ecosistemas más vulnerables. Estamos también preparando un proyecto para monitorear el impacto de la extracción de litio sobre los acuíferos en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile. También en Valdivia tenemos un proyecto de derechos humanos para reforestación y ahí vamos a utilizar los satélites para monitorear las aguas superficiales. Las aplicaciones son infinitas, pero estos son algunos ejemplos. Volver al tema de hoy, creo que esta es una de las iniciativas más importantes que tenemos a nivel global, porque es a nivel administrativo de la municipalidad que uno está más cerca de las consecuencias y las acciones de luchar contra el cambio climático. Todos nosotros como individuos somos afectados, pero
municipalidad es donde se nota más y donde se puede hacer más también, colaborando todos juntos. Estamos orgullosos de la asistencia al día de hoy, la gran participación de las municipalidades y bueno, vamos a seguir con nuestro compromiso para apoyar al Pacto Global y a las municipalidades para luchar contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Ebaut, por tus palabras. Vamos a proceder entonces, Ebaut nos va a acompañar a entregar los certificados de medalla. ¿En qué consiste la medalla? Por lo general, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía de la Unión Europea enviaba un correo electrónico donde felicitaba a las autoridades políticas por su destacada participación durante el periodo de un año aproximadamente. Para darle un valor agregado a este encuentro, nosotros quisimos gestar este espacio donde pudiéramos compartir y no tuviera la frialdad que suele tener un correo electrónico o una publicación que, por muy linda que sea en las redes sociales, se pierde, ¿cierto?, en el espacio de la web. Así que quisimos generar este encuentro. Para nosotros es muy importante poder contar con la participación de tan destacada autoridad, además de no solamente la Región Metropolitana de Santiago, sino que además nos acompaña el alcalde de Temuco. Muchas gracias por participar. Así que, Ebaut, vamos a hacerte entrega de los certificados para que se los vamos haciendo y hacemos la foto acá al centro de cada uno y una, y después hacemos la foto grupal. Entonces, en primer lugar, un segundo. En primer lugar siempre. Santiago. Eso. Muchas gracias, alcaldesa. Alcalde de Temuco, por favor. Alcalde de Independencia, don Gonzalo Durán. Alcaldesa de Vitacura. La alcaldesa de Providencia. Y la alcaldesa de Peñalolén, presidenta. Ahora, si les parece, hacemos una foto con todo el grupo con los certificados, Eva. Sí, muchas gracias. Un aplauso de verdad y muchas gracias por acompañarnos. Presidenta, se queda usted para hacer entrega de los junto con Ebaut. Y como les decía, este hito se divide en dos tandas, como dijo la presidenta. Ahora nos corresponde hacer entrega de una entrega simbólica de los planes de acción comunal de cambio climático. Ya hemos hablado durante estos días, ya saben de qué se trata esto, ya saben que existe la ley marco de cambio climático, que en su artículo 12 nos obliga. Agradecemos mucho a la Unión Europea por haber confiado en la Asociación Chilena de Municipalidades para poder elaborar primero y luego ejecutar la estrategia del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.
Si me permiten, también quiero agradecer al equipo que trabajó con la Asociación Chilena de Municipalidades, Geraldine Bravo y Teresita Alcántara, que estuvieron a cargo de llevar este proceso. Así que harta experiencia acumulada. Los alcaldes, por favor, ojalá que no se retiren, no dejen que se retiren, para que hagamos una foto con la entrega de los certificados, los que estamos con la entrega de los planes ahora, y así tenemos una foto con todo este grupo muy grande también, y además el Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, que está en la oficina del lado, en la sala del lado, perdón. Alcalde de Ancud, por favor. ¿Dónde está? Allá. El alcalde del Quisco. San Antonio. Punta Arenas, muy bien, ¿no? Y el alcalde de Vallenar, que envió a Paloma en su representación. Esto es Ancud. ¿Sí? Ancud primero, pase. Ahí, alcalde Ancud. Ese es el. La foto. El alcalde del Quisco. La alcaldesa San Antonio. Vallenar, está la paloma en representación del alcalde. Y la municipalidad de Vallenar, representada por doña Paloma Ibacacha. Ahora la foto grupal. Alcalde y alcaldesa, por favor, si se pueden acercar para que nos acompañen una foto ya grande, de equipo grande. Si están los alcaldes y la alcaldesa del comité ejecutivo también, que nos puedan acompañar acá. Hay concejales también, por favor, que nos acompañen y hacemos una tremenda foto. Allá viene la alcaldesa de Papudo. Oye, muchas gracias por participar en estas dos jornadas de esta conferencia de planificación eficaz para combatir la crisis climática. No se olviden, por favor, de que afuera están los certificados que acreditan su participación en esta actividad.
Nos vemos en una próxima. Gracias.